Es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy y que nos sigan acompañando a lo largo de esta transmisión. Su servidora, la doctora Valverid Morga Rodríguez. Y su servidora, Fabiola Maldonado González. Las políticas públicas permiten marcar rutas de orientación para la toma de decisiones. Enseguida tendremos la participación del doctor Antonio José Aledo Tur y la doctora Guadalupe Ortiz Noriega de la Universidad de Alicante, España, y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, con una ponencia denominada Evaluaciones de Impacto Social y Políticas Públicas, Aportaciones para la Sostenibilidad Ambiental. Pues muy buenas a todos y a todas. En primer lugar, queremos tanto la doctora Guadalupe Ortiz como yo, el profesor Antonio Aledo de la Universidad de Alicante, del Grupo de Investigación, Población, Medio Ambiente y Desarrollo, que trabajamos dentro del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales, queremos agradecer la invitación a participar en este tercer Foro Internacional de Políticas Públicas, agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de su rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y muy especialmente a la doctora Valverid Morga Rodríguez y a mi colega y amigo, el doctor Iván Ponce. Siempre es un gusto colaborar con la Universidad de Zacatecas. A partir de la pandemia hemos aumentado de una forma notable los intercambios interoceánicos de carácter académico, ¿no?, a través de estas videoconferencias, y es un estímulo a compartir conocimientos y aprender de los colegas. También es cierto que espero que esto no sea una costumbre, porque después de una conferencia pues siempre se agradece a unos caballitos, unas gorditas, unos tacos, que bueno, pues con estas nuevas fórmulas pues es bastante más complicado. Que no se pierdan las buenas costumbres, a la vez que mantenemos estos contactos académicos, que no se pierdan buenas costumbres, porque cualquier excusa es buena para visitar México y Zacatecas, donde también siempre nos tratan. Si me permiten, voy a poner el cronómetro para no excederme. Y de nuevo, agradecer la invitación, tanto por parte de Guadalupe como por de mi parte, a la Universidad de Zacatecas y a su Unidad de Derecho. Bien, se nos ha pedido impartir una charla sobre la relación entre evaluaciones de impacto social y políticas públicas. Nos parece relevante este tema porque desde hace varios años nos hemos especializado en evaluaciones de impacto social. Entonces, el objetivo va a ser intentar explicar qué es una evaluación de impacto social para aquellos que no estén muy familiarizados con este término, y después explicar qué aportaría o qué aporta las evaluaciones de impacto social a las políticas públicas. Vamos a empezar con un ejemplo. Hace poco, aquí en la Comunidad Valenciana, donde nosotros vivimos y trabajamos, se ha ordenado una nueva ordenación, como consecuencia también de la pandemia, una nueva ordenación del sistema sanitario, y entonces se ha propuesto la creación gestión de enfermedades en determinados hospitales. Pues un hospital para toda la Comunidad Valenciana, que somos tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón, pues va a haber un hospital para temas oncológicos, fundamentalmente de infantes, va a haber otro para enfermedades infecciosas, otro hospital, temas cardiovasculares, muy especializados y con los máximos recursos disponibles, ¿no? Y van a estar descentralizados, es decir, va a haber el hospital de oncología, va a estar en Castellón, que está a unos 400 kilómetros de Alicante. El de cardiovascular va a estar en Valencia, en el centro de la comunidad. Y de esa manera se pretende dar un servicio mejor, muy especializado y de alta calidad, y que mejore el servicio y por supuesto atienda
de la mejor manera a los enfermos. Entonces, esa nueva política pública de sanidad, bueno, pues ha reordenado la forma de llevar a los enfermos a los hospitales, concentrando enfermedades a fin de maximizar los recursos, ¿no? Lo cual es una buena idea, una excelente idea, porque de esa manera se maximiza mucho los recursos de cada hospital. Por lo tanto, teníamos un problema, que era una cierta debilidad de algunos centros para dar determinadas y muy específicos tratamientos. Esto se ha concentrado y de esa manera pues, se va a resolver de una forma más adecuada los tratamientos y las enfermedades estas tan graves y que causan tanto dolor. Bien, por lo tanto, tenemos un problema, tenemos una solución, por lo tanto, A influye directamente en B. Sin embargo, ese problema y esa solución, a su vez, va asociado a una serie de factores que se ven, de alguna manera, intervenidos o modificados por esa solución, que es la de un hospital centralizado. Me explico. El sistema social o sistema sanitario es muy complejo. No solamente tenemos hospitales y enfermos o enfermedades, ¿no? Asociados a eso hay una miríada de factores que intervienen. Por ejemplo, pues si tú colocas un nuevo hospital, pues van a tener que pensar en carreteras de acceso, pero también van a aparecer pequeños restaurantes en torno al hospital que den servicio al personal sanitario y a las familias. Y después, si tú concentras las enfermedades en un hospital que está único para toda la Comunidad Valenciana, también tienes que pensar qué pasan con los familiares. La gente de Alicante, ¿no? Las familias de Alicante que tienen su hijo en Castellón, ¿cómo gestionan esa distancia? ¿Se ha pensado en construir un hotel o unos apartamentos para que las familias puedan estar cerca de los niños? ¿Esos apartamentos van a ser gratuitos? ¿Hay que pagar un alquiler? ¿Va a ser de gestión pública? ¿Va a ser de gestión privada? Las familias que no tienen medios para pagar ese apartamento, ¿cómo se va a cómo lo van a hacer, ¿no? Porque es evidente que si tú separas a los niños de sus padres, pues va a haber unos costes. Se va a maximizar, por supuesto, el tratamiento, los recursos, pero al mismo tiempo va a haber unos costes de tipo social. Los niños van a estar separados de sus padres con el coste emocional que eso conlleva. Los padres van a estar separados de sus hijos con el coste emocional, el coste económico de trasladarse 400 kilómetros, el coste económico de pagar el hotel y que una parte del cuidado que los padres hacen a los hijos cuando están cerca del hospital, pues lo va a recaer sobre el personal sanitario, con lo cual aumenta los costes. Es decir, que tú tienes A, que es un hospital que resuelve un problema, pero a su vez esa intervención en el territorio social, en este caso en el tejido sociosanitario de la Comunidad Valenciana, a su vez genera toda una serie de factores, de impactos, unos previstos y otros imprevistos, impactos de primer orden e impactos de segundo orden, ¿eh? que pueden afectar positivamente, pero también pueden afectar negativamente a todos los actores que están relacionados con este proceso. Es decir, que cuando diseñamos políticas públicas, no sería naif, ingenuo con nuestra parte creer que tenemos un problema y con una política pública solucionamos ese problema, y con una intervención solucionamos ese problema sin que a su vez surjan una serie de efectos colaterales, colindantes, algunos previstos, otros imprevistos, algunos de primer orden, otros de segundo orden, que de alguna manera alteran esa estructura social sobre la cual intervenimos. No hay intervenciones A sobre B, sino que cuando modificamos B, a su vez B está relacionado con C, con D, con F, ¿no? Y eso genera un alto nivel de incertidumbre, puede generar efectos positivos, pero también puede generar efectos negativos. Efectos negativos de dos tipos. Uno, sobre el mismo proyecto, es decir, si los niños están nerviosos porque no están sus padres, están asustados, una enfermedad oncológica siempre es terrible, y los niños no tienen a sus padres cerca,
Eso a los niños le va a generar una ansiedad, le va a generar un miedo. El tratamiento es muy probable que sea más difícil y eso, por lo tanto, ese objetivo de solucionarlo se va a ver comprometido. Y a su vez, por tanto, serían impactos sociales que afectan al proyecto. Y, lógicamente, también afectan a las familias y a los niños, es decir, a la comunidad. Por lo tanto, cuando actuamos con políticas públicas, tenemos que pensar no solamente en la solución, en el elemento que hemos transformado, sino también en esos elementos colaterales que están relacionados con. Y que, si no se tienen en cuenta, si no se gestionan previamente al diseño del proyecto, es decir, si tú no piensas en esas familias, en esas residencias, en esos restaurantes que tienes que poner para dar un servicio de restauración, si tú no piensas en esas otros efectos colaterales que son inevitables a los proyectos y no los introduces en el diseño antes de que se ejecute la obra, no lo has diseñado, puedes poner en riesgo por los impactos que genera tanto el propio proyecto, que se puede ver alterado negativamente, como a las personas, a las comunidades que de alguna manera, directa o indirectamente, en primer grado o en segundo grado, se ven afectados. Por lo tanto, una intervención siempre genera una serie de impactos colaterales que son imprevistos, o no son previsibles, otros son imprevisibles, pueden ser de primero y segundo grado, y que ponen en peligro tanto el proyecto y que afectan tanto al proyecto como a las personas que están relacionadas con el proyecto. El objetivo de la evaluación de impacto social es un proceso de imaginación sistemática y con una metodología bien establecida, pero sigue siendo un proceso de imaginar qué va a ocasionar esta intervención pública sobre el territorio, qué efectos conocemos que va a generar, pero también intentar, mediante una metodología sistemática, y es la aplicación de metodología sistemática que nos permita imaginar, prever, predecir o reducir, si quieren, el grado de incertidumbre que generan las intervenciones, las políticas públicas. Creo que he intentado explicarme más o menos bien y espero que me hayan entendido. Lo importante es que cuando hacemos una política pública, no podemos pensar que es una sola dirección de efectos, sino que al intervenir en los sistemas socioecológicos o sociopolíticos, en este caso sociosanitarios, hay tantos elementos que se pueden ver alterados, modificados, que tenemos que utilizar una estrategia metodológica sistemática para reducir ese nivel de incertidumbre que va a provocar el cambio social que nosotros vamos a generar. Porque lo que queremos generar es cambio social. En este caso, lo que queremos mejorar es la atención a los pacientes oncológicos. Pero además de mejorar esa atención, tenemos que tener en cuenta que se generan toda una serie de movimientos, de alteraciones, de efectos, de impactos en ese sistema y que de alguna manera afectan al proyecto y también afectan a las personas. Eso es la evaluación de impacto social, un proceso de imaginación sociológica, pero eso sí, sistemática y metodológicamente robusta, que nos permita reducir ese nivel de incertidumbre al aceptar que nuestro proyecto de cambio social no solamente va directamente orientado a mejorar, en este caso, la atención sanitaria, sino también que va a producir otra serie de efectos. El problema es que tenemos los impactos sociales que son muy invisibles. Hay, por lo tanto, que sistematizar ese proceso de imaginación, de búsqueda de impactos. Por otro lado, las evaluaciones de impacto social derivan de las evaluaciones de impacto ambiental. Y todos sabemos que las evaluaciones de impacto ambiental, mientras están bien consolidadas, son exigibles, ¿no? Hay toda una legislación que exige la evaluación de impacto ambiental y cómo hacerla. Sin embargo, eso no está, no tiene el mismo grado de determinación en las evaluaciones de impacto social, que han quedado siempre, digamos, subsidiarias a la evaluación de impacto ambiental. Tener en cuenta que los impactos, muchos de ellos son desconocidos porque son proyectos nuevos que actúan sobre territorios que debido al cambio tecnológico han cambiado mucho. Y un elemento fundamental, los impactos que genera una intervención, un proyecto, un plan o una política,
siempre se distribuyen de forma desigual entre la población, porque la población está desigualmente colocada en la estructura social y generalmente los impactos negativos recaen más sobre los grupos más vulnerables. Por lo tanto, en el proyecto se tiene que tener en cuenta esa desigual distribución de impactos. Por ejemplo, si hay familias pobres o familias con escasos recursos que no pueden desplazarse o no tienen suficientes ingresos para alquilar o un apartamento o pagar una habitación de hotel que esté cerca de sus hijos enfermos de cáncer, pues el proyecto tiene que dar una solución, ¿eh? Y después siempre hay unos intereses latentes. Es decir, aquí tienen, por ejemplo, el proyecto de un tren de alta velocidad en el sur de la provincia de Alicante. Cuando analizamos ese proyecto, hay un interés latente, que no solamente es conectar rápidamente dos ciudades, sino la obra pública que conllevaba, el gasto público que iba a manos privadas. Y en ocasiones, como pasó en este caso, esa política de transporte de alta velocidad se orientó mucho más al beneficio de las empresas que construían que al beneficio de las poblaciones que conectaban. Esos intereses latentes también aparecen y son descubiertos por la evaluación de impacto social. Y por último, un tema que es que lo he mencionado de otra forma, ¿no? La necesidad de que ese análisis de evaluación de impacto social sea sistemático y con una metodología robusta. Porque todavía, a pesar de que llevamos ya 30 o 40 años de evaluación de impacto social, al ser lo social tan sumamente complejo, las herramientas evaluativas son de difícil uso y hace falta expertos, hace falta un conocimiento profundo de la materia y aceptar que hay un alto nivel de incertidumbre, que las evaluaciones de impacto tienen un alto nivel de incertidumbre. Al igual que las evaluaciones de impacto ambiental sobre, por ejemplo, el cambio climático, estamos trabajando con niveles de alto nivel de incertidumbre por nuestro desconocimiento, ¿eh?, del funcionamiento del ecosistema global. Lo mismo ocurre con la complejidad del sistema social. Insistir en que la evaluación de impacto social debería tener el mismo grado de obligatoriedad legal que las evaluaciones de impacto ambiental. Es extraño y es paradójico y probablemente es también muy significativo que sea obligatorio estudiar cómo va a afectar este proyecto sobre la flora y la fauna, y en cambio no hay una exigencia igual de cómo va a afectar a las comunidades humanas que se pueden ver afectadas por el proyecto. Es un tema extraordinariamente complejo y que habla al final de que detrás de esto, detrás de lo que estamos discutiendo, hay una cosa que se llama poder, ¿no? Y que debe ser también incluido en las evaluaciones de impacto social. ¿Qué pretendemos? Pretendemos dibujar un futuro marcado por la incertidumbre. Pretendemos imaginar ese futuro, ¿eh? ¿Cómo será esa comunidad, ese territorio? E incluirlo, esas modificaciones que sean tenidas en cuenta en el proyecto a fin de maximizar los efectos positivos, eliminar, minimizar o compensar los efectos negativos que son inevitables cuando actuamos desde el sector público sobre una comunidad. Es inevitable que haya efectos negativos. Es absolutamente inevitable por la complejidad social, por la desigualdad social. La prevención, la identificación y prevención de esos efectos y su inclusión en el diseño para eliminarlos, reducirlos o compensarlos es el objetivo. Es decir, la gestión de los impactos sociales es el objetivo de la evaluación de impacto social. La evaluación de impacto social no mide, no sirve para medir, sirve para la gestión. La medición es un paso previo a rankear cuáles son esos impactos negativos más potentes e intentar solucionarlos. Pero la evaluación de impacto social no pretende medir. La evaluación de impacto social pretende identificar y tomar medidas para eliminar, reducir o compensar los impactos negativos. Voy a ir rápido. La presentación se la voy a dejar a los profesores de la sección de Derecho para que
si a alguien le interesa, pues la tengan a su disposición. Es una, la evaluación de impacto social, la EIS, evaluación de impacto social, deriva de las evaluaciones de impacto ambiental cuando, cuando empiezan a ser aplicadas y sus expertos, los expertos en evaluación de impacto ambiental se dan cuenta de que también afectan por la construcción de represas, y de minas, que fueron los primeros actuaciones de donde se hacían evaluaciones de impacto ambiental, también afectan a las personas y que también esos efectos generan riesgos tanto para el proyecto como para las personas, como hemos explicado al principio. Insistir en la dificultad, ¿no? Esa escasa regulación normativa, su subordinación a las evaluaciones de impacto ambiental, que de ahí deriva un enfoque positivista y tecnocrático, con un énfasis en la medición cuando hay cosas sociales que no son medibles, ni siquiera es aconsejable medir, ¿eh? No todo puede ser medible y no todo es aconsejable medirlo. Además, el objetivo de la evaluación de impacto social no es medir, sino proponer. Por tanto, hay unas ciertas debilidades metodológicas, nos obliga a contextualizar mucho las evaluaciones de impacto social. Esas guías, al final, te dan un abanico de opciones, pero uno tiene que ir al campo. Y después, bueno, esa visión cortoplacista y los marcos temporales con los cuales trabajamos los expertos en evaluación de impacto social, que la hacen complicada y que nos llevan a tomar herramientas muy rápidas, ¿no? Aquí tienen ustedes la definición clásica, de evaluación de impacto social, pero que se resume en esa herramienta para gestionar, para reducir la incertidumbre que provocan los proyectos de desarrollo, las políticas públicas y gestionar de forma adecuada sus impactos positivos y negativos. Aquí sí que quiero hacer una pequeña parada porque me parece que es relevante. Primero, hemos definido evaluación de impacto social, ahora tenemos que definir qué es impacto social. Y aquí es importante, el impacto social no es el proceso de cambio. El impacto social es como las personas experimentan física o cognitivamente los efectos del cambio producido, en este caso, por políticas públicas. No es la llegada de, no sé, por ejemplo, construyo una política pública para promover la población, la ocupación en zonas despobladas. El proceso migratorio, ese no es el impacto. El impacto es como las personas, los migrantes y los locales experimentan ese proceso de migración. Insisto, una cosa es el proceso social y otra cosa es el impacto. El impacto es cómo el actor social experimenta física o cognitivamente los procesos de cambio. Si yo desarrollo una industria pesquera y compro nuevas barcas, ¿qué efectos va a tener? ¿Va a generar empleo? ¿Qué calidad de empleo? ¿Cómo la gente experimenta ese nuevo empleo? Los que tenían barcas antiguas, ¿cómo van a percibir, cómo van a sentir, experimentar ese nuevo proceso de cambio? Habrá pescadores que se aprovechen de las nuevas oportunidades, otros que no se aprovechen, y ese aprovechamiento, esa experimentación del cambio es el impacto social, lo cual nos lleva a que ampliar la comunidad de evaluadores. Es decir, ya no es el experto el que dice este impacto es positivo o negativo y tiene tanta fuerza, sino que tienen que ser los afectados, los interesados, los participantes, todos los, se llama stakeholders, todos los grupos de interés, los que participan en la evaluación del impacto. Porque el impacto no es el proceso de cambio, sino cómo lo experimentan las personas física o cognitivamente. Y eso nos lleva a distanciarnos de herramientas positivistas o cuantitativistas que han reinado en las evaluaciones de impacto ambiental y económico. Por tanto, estamos en un paradigma científico absolutamente distinto, ¿eh? Que, insisto, el proceso de cambio es el incremento de la población y eso puede generar un aumento del desempleo. ¿Cómo la gente experimenta ese aumento del desempleo? La ansiedad, ¿eh? Aquí tenemos un listado de una categorización de los de impactos sociales. No son impactos, sino son categorías que nosotros agrupamos y son esas siete que ustedes ven aquí y que nos sirven para adentrarnos en el análisis, en la evaluación del impacto. Los vamos situando en estas categorías sobre salud, la calidad del entorno, la calidad de los efectos sobre el bienestar material, efectos culturales, sobre las relaciones familiares y comunitarias, de tipo institucional, legal, cómo va a afectar la política, no solamente a la implementación de esa política o de ese plan de desarrollo,
no solamente cómo va a afectar a la familia, sino también a los propios partidos políticos que las pueden o tomar estas decisiones que las impulsan, y un tema que ahora es obligatorio, que son el enfoque de género. Insisto, nosotros no hacemos evaluaciones de medición de impactos, que sería el Social Impact Statement. Nosotros lo que hacemos son Social Impact Management, es decir, es la gestión de los impactos. No queremos medir, es un paso previo a la toma de decisiones que deben ser incluidas en el proyecto para evitar los efectos negativos. Es la gestión de los riesgos del proyecto el objetivo, ¿no? Aportar información a los que toman decisiones para mejorar esos efectos sociales que son fundamentales, que aunque sean de segundo orden, pero que pueden poner en cuestión el proyecto, pueden reducir sus impactos. Por lo tanto, y ya voy terminando, nosotros utilizamos un enfoque constructivista, es decir, eso que he dicho antes, la definición de impacto social como aquello que se experimentó en sentido física o cognitivamente por parte de los afectados. Ese enfoque constructivista, el impacto como algo socialmente construido. Eso nos lleva, lógicamente, a procesos participativos, donde sean los afectados los que valoren esos impactos que puede ocasionar la implementación de esa política pública, metodologías cualitativas, lógicamente, y propuestas metodológicas altamente contextualizadas. No nos sirve, no es lo mismo la construcción de un hospital en Alicante que la construcción de un hospital en el mismo hospital, en Alicante, en España, y en Gambia, en África, el mismo hospital con los mismos medios va a generar unos impactos distintos, porque el entorno también condiciona la forma en que los impactos son experimentados. Nosotros hemos trabajado en diferente el equipo de aquí de la Universidad de Alicante, que coordinamos la profesora Guadalupe Ortiz y yo, pues hemos trabajado sobre políticas públicas, fundamentalmente en temas de comunicación, de transporte y de energía, aunque también hemos trabajado para empresas, grandes minas, grandes compañías mineras en Brasil, para intentar corregir sus impactos negativos más potentes. Les dejamos aquí una parte de nuestra bibliografía, en concreto el libro que hemos editado hace un par de años el profesor José Andrés Domínguez de la Universidad de Huelva y yo mismo, en el cual intentamos agrupar, generar un documento que sirva para hacer, que sirva de guía para la evaluación de impacto social. El libro está en versión online, se puede comprar a un precio casi ridículo, fueran $4 o $5 si lo compran en versión online, y sirve pues una guía, la primera guía en español que quisimos hacer fundamentalmente por nuestro trabajo, que es casi siempre en Latinoamérica. Y de nuevo, pues agradecerles y espero que la próxima vez pues pueda ser que nos a los que no conocemos, pues nos conozcamos bien ahí en Zacatecas, o que tengamos oportunidad de invitarlos también a la Universidad de Alicante, donde siempre serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Y agradecemos al doctor por compartirnos su experiencia en la construcción de lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas determinan las prioridades de la sociedad, buscando ante todo un consenso y equidad. Son diversos ámbitos los que abarcan, pero cualquiera que sea, va con fines de subsanar las necesidades más sentidas del colectivo de la sociedad. A continuación, vamos a presentar al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al licenciado Arturo Nale, con su participación, los retos de la nueva gobernanza en las políticas públicas. Muy buenas tardes, pues primero quiero felicitar muy sinceramente a la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas por la organización de este tercer foro sobre políticas públicas. Quiero asimismo expresar mi agradecimiento
por su amable invitación a participar en este foro. Valoro en todo lo que implica esta oportunidad que me dan no solamente a mí a título personal, sino al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el cual presido y represento, para poder expresar a todos ustedes cuál es la visión, cuál es la óptica, la idea que tenemos en relación a las políticas públicas que se están implementando o que deben implementarse en el corto, mediano y largo plazo en nuestra entidad para alcanzar las metas de desarrollo a las que aspiramos todos los zacatecanos. Todos los zacatecanos, evidentemente, queremos avanzar de manera más acelerada en la solución de los problemas añejos y nuevos que tiene nuestra entidad. Problemas que todos conocemos. Sabemos que Zacatecas tiene un problema serio de aridez en su territorio. Sabemos que Zacatecas tiene un problema serio de dispersión poblacional. Y sabemos también que Zacatecas, pues, no ha logrado a lo largo de los años desarrollar una plataforma industrial como todos la quisiéramos, y estos problemas añejos pues han generado desempleo, han generado pobreza, han generado migración. Por si fuera poco, hay problemas nuevos, hay problemas más recientes que vienen a agregarse a los ya existentes desde tiempo inmemorial. Me refiero, por supuesto, al problema de la inseguridad, al problema de la violencia, un problema que se ha agravado en los últimos 15 o 17 años, y por si fuera poco, ahora el problema de las finanzas públicas. Finanzas que pudiéramos decir se encuentran en una situación caótica, por no decir de quiebra. Es un cóctel muy complicado. Es un cóctel que se antoja de no muy fácil solución, por lo menos en el corto plazo. ¿Cómo vamos a resolver, o a través de qué políticas públicas podemos resolver el problema de la aridez de nuestro territorio? Bueno, pues no podemos traer mar a Zacatecas, no podemos construir ríos, no podemos construir lagos. Sí podemos construir presas, pero ¿cómo hacerle cuando tenemos una precipitación pluvial tan baja, de las más bajas del país? Zacatecas, junto con Sonora, tienen la precipitación pluvial más baja de todo el país. Creo que esto obedece en buena medida a que a través de los años siempre hemos estado esperando el agua de arriba cuando tenemos agua abajo, tenemos agua en el subsuelo que debemos explotar. Explotar, evidentemente, de manera ordenada, de manera cuidada, para no agotar los mantos freáticos. Pero en el caso de Zacatecas, puede que tengamos más agua abajo que arriba. Y Zacatecas padece desde hace algunos años una veda para la perforación de pozos en buena parte de nuestro territorio. Por lo menos para la perforación de pozos en los cuales el agua pretenda utilizarse, no para el consumo humano, sino por ejemplo para el riego. Creo que es hora de replantear esa veda. Creo que una primera política pública en esta materia sería sentarnos con la Comisión Nacional del Agua a revisar esa veda
que está decretada en la mayor parte de nuestro estado desde hace muchos años. ¿Cómo resolver o a través de qué políticas públicas podemos, si no resolver, hacerle frente de mejor manera al problema que nos representa la dispersión poblacional? Ya hemos dicho que Zacatecas tiene pocos habitantes, aproximadamente 1.600.000, pero el problema es que están muy dispersos. Tenemos cerca de 5.000 pequeñas comunidades en este enorme territorio. Y esa dispersión pues nos genera el encarecimiento de todos los servicios que hay que llevar a esos puntos. Hay que llevar educación, salud, agua, electricidad, seguridad, oportunidades de empleo, etcétera. Bueno, la verdad es que si centramos nuestras políticas públicas, desde mi muy personal punto de vista, en la atención no de las 5.000 comunidades, sino por lo menos de 150, las 150 comunidades donde se concentra la mayor parte de esa población rural, creo que podemos avanzar de una manera más acelerada en el abatimiento de los rezagos que presenta la población rural de Zacatecas. Insisto, de las casi 5.000 comunidades que tiene Zacatecas, hay 150 donde se concentra más del 70% de la población rural del estado, y creo que es ahí donde debemos enfocar las políticas públicas en todas las materias dirigidas a la población rural de Zacatecas. El problema del desarrollo industrial es un problema histórico. Ya lo hemos comentado también, que Zacatecas le apostó durante 4 siglos a la minería. A partir del siglo pasado y producto del reparto agrario, decidimos apostarle ya no tanto a la minería, sino más bien a la agricultura y a la ganadería. Pero apostarle a la agricultura y a la ganadería en un estado donde no hay agua o hay muy poca agua, pues evidentemente nos genera eso una problemática adicional. Creo que Zacatecas tiene un potencial ganadero importante que ha sido descuidado, que ha sido desatendido, que ha sido abandonado, y yo también propondría como una política pública prioritaria el rescate, la recuperación de la ganadería en Zacatecas, en donde, insisto, tenemos una vocación natural. Después intentamos explotar el turismo con un relativo éxito, muy focalizado en la capital del estado, y fue tal vez hasta mediados de la década de los 80s cuando decidimos industrializar el estado. Desde mi muy personal punto de vista, creo que fue una decisión tardía, porque para entonces nuestros vecinos, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, etcétera, pues ya nos llevaban una delantera importante. A raíz de ello, es que en los años recientes hemos intentado de nueva cuenta impulsar la minería, en la que Zacatecas tiene una vocación histórica, una vocación natural, y creo que debiéramos rescatar en este sentido y en esta materia, y como una política pública también prioritaria, el fortalecimiento del denominado clúster minero. Entendido el clúster minero como este conjunto de pequeñas y medianas empresas que abastecen a las grandes empresas, que abastecen tanto de servicios como de otros suministros, a las grandes empresas mineras. Yo le apostaría a ello, a fortalecer el clúster minero, que, insisto, debemos entenderlo como este conjunto de pequeñas y medianas empresas que proveen a las grandes empresas mineras
que existen en el estado de Zacatecas. Y con ello llegaríamos a los denominados problemas nuevos. El problema de la violencia, el problema de la inseguridad. Un problema nacional, un problema complejo, un problema multifactorial, un problema que nos inhibe el turismo, un problema que nos inhibe la inversión y un problema que nos genera otros daños, no solamente los económicos. Este es un problema en el que hemos intentado políticas públicas diversas, fundamentalmente desde el centro, desde el gobierno federal. Pondría como ejemplo la denominada guerra de Felipe Calderón, donde se decidió enfrentar la violencia con más violencia y no dio resultados. En el siguiente gobierno, el del presidente Peña Nieto, se dijo que se privilegiarían las políticas de prevención del delito, aunque en los hechos, pues la denominada guerra contra el narcotráfico continuó. El ejército, la marina, continuaron en las calles durante esa administración y el problema tampoco se resolvió. Ahora estamos en un nuevo gobierno donde se ha optado por militarizar a la Policía Federal, porque eso es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la Policía Federal, pero ahora militarizada. Algo con lo que yo pudiera estar de acuerdo, porque sí creo que el Ejército es la corporación más grande, la mejor equipada, la mejor preparada, la más disciplinada, la que tiene mayores recursos. Y creo que el Ejército es un elefante muy grande que debemos utilizarlo, ¿por qué no?, para un problema tan grave como lo es el de la inseguridad. Entonces yo en primera instancia estaría de acuerdo en la militarización, no del país, pero sí la militarización de la seguridad pública, que es lo que se ha hecho con la Guardia Nacional. Pero eso no va a resolver el problema. Eso, de hecho, no está resolviendo el problema. Yo creo que no solamente este problema, yo creo que todos los problemas se resuelven cuando se resuelven las causas. Si no se resuelve la causa, lo que está generando el problema, pues no se va a generar el problema. Hay que combatir las causas para resolver el problema. ¿Y cuáles son las causas? Son muchas y su solución no se antoja fácil ni se antoja rápido. El desempleo, la pobreza, la reprobación y la deserción escolar, la crisis de valores, la corrupción, la impunidad, las adicciones, el tráfico de armas. O sea, son muchas las causas del fenómeno delictivo que estamos viviendo en México. ¿En cuánto tiempo vamos a resolver la pobreza? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el desempleo? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver la reprobación y la deserción escolar? ¿En cuánto tiempo vamos a lograr el rescate de los valores que se han perdido, sobre todo en el seno familiar? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver la corrupción? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver la impunidad? ¿En cuánto tiempo vamos a resolver el problema de las adicciones, del tráfico de armas, etcétera? Pues evidentemente no va a ser de un día para otro. Evidentemente no va a ser en un trienio ni en un sexenio. Pero hay que hacerlo. Y entre más rápido empecemos a hacerlo, será mucho mejor. Yo por eso coincido plenamente en fortalecer las políticas sociales, que son subsidios a los pobres, subsidios a los desempleados, subsidios a las personas de la tercera edad. Creo que pueden coadyuvar a mejorar, no digo a resolver, pero sí a mejorar en alguna medida el problema de violencia que tenemos en el país. Pero es un problema donde en la política pública que finalmente se implemente debemos participar todos. No solamente es un asunto que le compete a los gobiernos, es un asunto que nos compete a todos, a los maestros y a las instituciones educativas,
a los medios de comunicación, a las iglesias, por supuesto a las autoridades, pero fundamentalmente, creo yo, a los padres de familia. Por eso insisto, no es un problema sencillo, es un problema multifactorial, es un problema en el que todos podemos y debemos colaborar, y creo que con esa visión debieran integrarse todas las políticas públicas dirigidas al combate de la violencia, de la inseguridad, de la delictividad. Concluiría, obviamente, también el Poder Judicial tiene mucho que hacer al respecto. En el combate a la impunidad, entendida la impunidad como la no aplicación del derecho, como la no aplicación de la ley, en el combate a la impunidad, que es una causal, que es una de las, es un factor criminógeno, mucho tienen que hacer las policías, los ministerios públicos y evidentemente nosotros, los jueces. Concluiría con el tema de las finanzas públicas, que insisto, pues debemos reconocerlo, en el caso de Zacatecas se encuentran en una situación caótica, por no decir de quiebra, y en las que hemos llegado a los extremos de no pagar salarios, a los extremos de no pagar pensiones a los jubilados, a los extremos del endeudamiento. Creo que difícilmente vamos a sanear las finanzas públicas si no mejoramos nuestra capacidad recaudatoria, si no racionalizamos el gasto, si no redireccionamos también el gasto, hay que decirlo, y si no reducimos el aparato burocrático brutal que se fue produciendo en los últimos años en Zacatecas. La burocracia, el gobierno en Zacatecas creció tanto que hasta una ciudad se le tuvo que construir al gobierno, porque esta ciudad ya le quedaba chiquita. No, creo que sí tenemos que redimensionar el aparato burocrático, y no solo del gobierno del estado, sino también de los municipios. Es imperdonable que la mayor parte de los recursos que reciben los municipios y el propio gobierno del estado a través de las participaciones federales se esté yendo a la nómina y al gasto operativo tanto de los municipios como del gobierno del estado. No queda nada para obra pública, no queda nada para reactivar la economía de un estado que se encuentra en una depresión económica evidente, innegable, a la vista de cualquiera. Creo que es muy importante redireccionar el gasto, incrementar nuestra capacidad recaudatoria y sin duda reducir el enorme aparato burocrático tanto del gobierno del estado como de los municipios. Si no lo hacemos, difícilmente vamos a lograr mayor gasto de inversión, mayor gasto, por ejemplo, en obra pública que ayuda a detonar la economía de una entidad. Creo que en esta nueva administración, que se ha autodenominado la nueva gobernanza, debieran elaborarse e instrumentarse políticas públicas novedosas y direccionadas a los propósitos que yo acabo de expresar de manera muy personal y con la mejor de las intenciones. Lo digo con absoluta franqueza y con base en mi muy modesta experiencia como servidor público. He tenido la oportunidad de laborar en los tres niveles de gobierno. He tenido la oportunidad de colaborar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la docencia, en la iniciativa privada. Y bueno, eso de alguna manera le permite a uno tener una visión tal vez más integral de la realidad del estado,
y en base a ella expresar estas sugerencias que las comparto con ustedes de manera respetuosa, esperando que coincidan conmigo. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de en este foro intercambiar opiniones. Todos podemos tener un diagnóstico distinto, todos podemos tener una visión distinta, todos podemos tener opiniones, sugerencias, propuestas distintas, pero finalmente todas deben ir dirigidas al mismo propósito: el desarrollo integral de nuestro estado. Un desarrollo que debemos agilizarlo. Los nuevos tiempos, la ciencia, la tecnología, hoy son herramientas que nos pueden permitir avanzar de manera más rápida en nuestros propósitos si hacemos buen uso de ellas. Pongo el ejemplo del Poder Judicial. En el Poder Judicial tenemos que avanzar de manera más rápida, es solamente un ejemplo, hacia los denominados juicios en línea. ¿Por qué no presentar una demanda o contestar una demanda a través o utilizando el Internet? ¿Por qué no hacer una notificación a través de correo electrónico o incluso por WhatsApp? ¿Por qué no hacer una audiencia por Zoom o por videoconferencia? ¿Por qué no utilizar los buzones y las firmas electrónicas? En fin, podría seguir poniendo otros ejemplos de cómo hoy el avance en la ciencia y sobre todo en la tecnología nos puede facilitar las cosas si hacemos un buen uso de ellas, si las aprovechamos de mejor manera. Y creo que esa es otra política pública a la que le debemos apostar. En Zacatecas hay un Consejo de Ciencia y Tecnología, hay que fortalecerlo. Si no lo hacemos, vamos a seguir estancados o viendo hacia atrás en lugar de proyectar todas nuestras acciones y nuestras políticas públicas con una visión de futuro acorde a estos nuevos tiempos en los que, repito, la ciencia y la tecnología son herramientas maravillosas a las que debemos de sacarles mucho mejor provecho. Nuevamente agradezco su atención, su invitación y muchas, muchas felicidades a los organizadores y patrocinadores de este importante foro. A continuación, tenemos el gusto de presentarles la segunda mesa de análisis denominada Impacto de las Políticas Públicas en el Municipio, moderada por el doctor Felipe Andrade Aro. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con todo respeto y agradecimiento a las autoridades de la Unidad Académica de Derecho, a nuestros alumnos que están ahorita conectados viendo esta mesa de análisis dentro del tercer Foro Internacional de Políticas Públicas. Esta mesa de análisis muy interesante, denominada Las Políticas Públicas en el Ámbito Municipal. Quiero agradecer de verdad, de todo corazón a mis tres queridos amigos, presidentes municipales, excelentes servidores públicos con toda una trayectoria dentro del servicio público, además dos de ellos egresados de nuestra Unidad Académica de Derecho, otro un también académico egresado también de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el área de contabilidad, me refiero al maestro Jorge Miranda, me refiero al maestro Saúl Monreal y al maestro Julio César Chávez. Maestro Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, el maestro Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, y el maestro Jorge Miranda, presidente municipal de la capital del estado, Zacatecas. Como ustedes bien saben, este foro es para tratar temas desde el punto de vista académico, lo queremos llevar al ámbito municipal, sobre las políticas públicas, que es algo que a todos como ciudadanos nos interesa y a veces nos preguntamos,
pues, ¿qué son las políticas públicas? Mucho se habla en los medios, los mismos presidentes municipales hablan de que vamos a elaborar políticas públicas, etcétera, etcétera. Quisiera comenzar con el maestro Saúl Monreal. ¿Cómo se elaboran las políticas públicas desde el ámbito municipal, maestro Saúl Monreal? No, nosotros hemos tenido la participación, bueno, primero políticas públicas, pues como bien lo primero, antes que nada agradecer, saludar a mis amigos alcaldes, maestro que fue mi maestro Felipe Andrade, muchas gracias a todos los organizadores de este tercer foro virtual, Foro Internacional de Políticas Públicas en el municipio. Yo quiero iniciar que políticas públicas se entiende como las decisiones, las acciones que se implementan. ¿Y cómo hemos trabajado para implementar estas acciones? A través de los sectores. Gran parte de la campaña que iniciamos en el 2008 fue por una serie de necesidades que había en el municipio. De ahí surgió el Plan Municipal de Desarrollo, y el Plan Municipal lo implementamos a través de varios sectores, como siempre encaminados de acuerdo a la Constitución, a lo que marca la Constitución, el 115 constitucional, que más allá de tener facultades, son obligaciones del municipio. El tema del impuesto del predial, el tema de prevención del delito, el tema de la recaudación y sobre todo el tema de servicios públicos. Nosotros hemos en este políticas públicas diseñamos en el 2018, que quiero informarle a todos los que no saben, yo soy un presidente reelecto. Y en el primer periodo, ahorita tenemos ya prácticamente 2 meses, en el segundo periodo del 2021-2024, pero del 2018 al 2021 implementamos 220 acciones. Y de esas 220, lo debo de decir con mucha honestidad, cumplimos el 80%, es decir, casi 180 acciones se validaron. Entre ellas, agua potable, luminarias o servicio de alumbrado público, que son parte de los servicios básicos, el tema de drenajes, obra pública y recaudación. Este todo yo lo puedo manejar más adelante poco a poco, pero se implementó con la colaboración de sectores productivos del municipio. Se implementó también con universidades, estuvimos en foros prácticamente administrativos y con la experiencia de los trabajadores, porque en algunas áreas simplemente reforzamos lo que se venía haciendo, en otras cambiamos todo el sistema del área, incluso modificamos la ley orgánica del municipio para poder complementarla. Reducimos en algunas las áreas, había por ejemplo 10 direcciones y la redujimos se redujo a 6, y estas 6 direcciones era el eje rector, que era seguridad pública, sistema del agua potable, lo que es finanzas y tesorería, lo que es la Secretaría de Gobierno, es fundamental, porque en la Secretaría de Gobierno es donde desembocan todas las políticas o lo que tiene que ver con mercados, con plazas y mercados, rastro, alcoholes, que son parte esencial del municipio, de las facultades que tiene. Y la verdad, yo debo decirlo más adelante con satisfacción, dimos muy buenos resultados, o se dieron buenos resultados, y se avanzó en muchas cosas. Estaba retrasado el municipio, incluso en materia de transparencia, de reglamentación, no había reglamentos, no había alguna situación de... había opacidad en los trámites administrativos. Todos estos fueron de alguna manera adaptándose, de tal manera que ahora en el segundo periodo, pues ya es prácticamente parte de la historia, y ya ahora es parte de lo que es una obligación como tal del municipio de Fresnillo.
Así es, maestro Saúl. Me iba a referir justamente a esto que usted acaba de comentar en su caso y el caso del maestro Julio César Chávez, que fueron reelectos como presidentes, ya cumplieron un periodo constitucional de 2018 a 2021, y ahorita, mediante el proceso electoral, voto popular, la decisión de la ciudadanía, vuelven a ustedes a ejercer el cargo desde los ayuntamientos, en el caso usted de Fresnillo, en el caso del maestro Julio César Chávez, desde el Guadalupe, Zacatecas. Maestro Julio César Chávez, ¿qué nos puede usted comentar con respecto a la elaboración de estas políticas públicas, partiendo pues de su primera experiencia, y ya retomaríamos la elaboración de las políticas públicas para este otro trienio para el que fue electo? Creo que sí, maestro Andrade, un gusto saludarlo a usted. Igualmente, señor. A la Unidad Académica o la Facultad Académica de Derecho y a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los compañeros alcaldes de Fresnillo y de Zacatecas, Saúl y Jorge, también un afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria. Yo creo que es importante destacar, para complementar lo que decía el maestro Saúl, el alcalde de Fresnillo, la política pública debe ser entendida y comprendida desde su origen y su fin para entender su objetivo. Es decir, una política pública es un entendimiento de un conjunto de acciones que se determinan para tomar decisiones gubernamentales que lleven a solucionar un problema específico. Si de lo contrario ya existe una ley, un reglamento que establece cómo dar trámite a algo, ya no es una política pública. Espero ser específico en esto. Tiene que ver con factibilidad, con diagnóstico, con planeación y con decisión o determinación. Pero tiene que ser algo distinto a lo que ya está establecido para que sea una política pública de un municipio, de un estado o incluso de un país. En el tema que estamos padeciendo, se implementaron políticas públicas para atender la pandemia, porque algo nuevo que no estaba establecido requirió de ellas, de manera específica, eficiente y rápida. Entonces, entendiendo que una política pública resuelve un problema, y un problema es algo que afecta el bien común o algo que interviene el Estado para resolver esa situación. Y debemos de separar, como lo decía al inicio, el enfoque legal burocrático y el enfoque de políticas públicas, precisamente. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque legal burocrático para solucionar un problema tiene una reforma constitucional, tiene una ley secundaria, tiene reglamentación, puede estar la planeación, por supuesto, la programación, el ejercicio de gasto, la evaluación de desempeños y los resultados. Y un enfoque de políticas públicas, paralelamente, debe buscar, uno, modificar una situación; dos, garantizar un derecho a las personas; tres, prever una amenaza que se pueda presentar o que pueda dificultar la política pública; y cuatro, y creo que este es muy importante, siempre aprovechar una oportunidad. Seguramente todos hemos escuchado a los políticos decir área de oportunidad. Bueno, pues un área de oportunidad no es otra cosa que buscar cómo resolver un problema. Y por eso se debe de aprovechar, pues, esta situación de tiempo, momento y oportunidad. Hay que entender que las políticas públicas deben cumplir un ciclo, si no, no puede ser más que una ocurrencia o más que un discurso, pero si cumplen un ciclo, pueden ser evaluadas y pueden ser determinadas como efectivas o no efectivas. Ninguna es mala. Si es efectiva, pues resuelve un problema. Si no es efectiva, deja una experiencia de qué modificar, qué no hacer o qué hacer mejor para una segunda oportunidad. Por eso las políticas públicas siempre deben de ser evaluadas, documentadas, para dejar en la trascendencia la posibilidad de que alguien más pueda lograr lo que en inicio no se logra. El ciclo es muy sencillo: hay que tener una definición del problema, hay que dar una entrada en las agendas públicas, en las agendas sociales, hay que hacer un diseño sobre la implementación y la evaluación de lo que será la política pública, hay que tener un área ejecutoria para que la implemente y finalmente evaluar para saber si funcionó o no funcionó. Una vez, pues, que tenemos entendido el ciclo, es necesario definir el problema público, que es el objeto que queremos resolver. Y aquí, si nos imaginamos un diagrama de Venn, estos tres circulitos, ponemos en medio política pública y luego los otros tres, política pública debe ser la que quede en medio, problema, Estado, público. Son los elementos que en este diagrama de Venn debe existir para que siempre enfoquemos que el problema
es una parte de la política pública que la queremos resolver. El público es quien se verá afectado o beneficiado con la política pública, que también está involucrado, y el Estado es el que debe de garantizar u otorgar las herramientas para su solución. El deber ser, a veces sucede lo contrario, pero pues es parte de la experiencia. Para entender un problema público, si no vamos a querer arreglar todo con políticas públicas, pero un problema público debe tener una causa y un efecto. Debe ser esta basada en la realidad superior a la idea, es decir, estar consolidada en los datos. ¿Por qué? Porque ocurrencias todos podemos tener, a todos se nos puede ocurrir una buena idea o una no tan buena idea. Pero si esto, basado en un problema real, objetivo, que tenga datos que evalúen que en realidad existe un problema, ya sea económico, de salud, de seguridad, cualquiera, entonces nos permitirá construir una narrativa no discursiva, sino de acciones y de programas específicos que nos conlleven a su solución. Es decir, los objetivos nos invitan a identificar las situaciones problemáticas, a establecer si es una cuestión pública o no. Un vecino puede decir, y nos pasa mucho a los alcaldes, es que pues el tema de que mi vecino le gusta desvelarse y trabaja de noche y duerme de día, a mí me descontro. Pues ese no es un problema público, esa es una cuestión entre particulares. Y ahí definimos si es competencia del Estado, no del Estado como entidad, sino del Estado de Derecho, de quienes lo conformamos. Y lo que sí sería una política pública sería que un incremento de impuestos afecta a mi economía, afecta a la economía del vecino, nos afecta a todos, y no vemos que ese incremento dispuesto solucione un problema específico. Esos son los objetivos a evaluar para una política pública. Siguen las acciones, hay que tomar acciones. A ver, ¿cómo podemos integrar una política pública? Si no tiene la participación ciudadana o social, no es una política pública. Hay distintos mecanismos, encuestas. Nosotros implementamos en la administración que pasó, que también pudimos presidir, las consultas públicas abiertas, donde la gente iba y opinaba y determinaba. Todos los municipios realizamos foros para construir, como lo decía el maestro Saúl, nuestros planes municipales de desarrollo. Pueden ser seminarios, mesas redondas, encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, revistas de literatura, artículos de opinión y finalmente la elaboración de documentos que nos permitan tener una carta de navegación. Hasta ahí la dejaría, porque si no me voy a aventar la clase y luego me emociono como docente, pero creo que podemos entender y partir ahí qué son las políticas públicas, qué deben de atender, cuál es su objeto y cuáles son sus acciones que deben de hacer. Muy bien, maestro. Creo que nos has dado pauta pues para otras reflexiones en el siguiente momento. Antes me gustaría escuchar la opinión del maestro presidente municipal de Zacatecas, el maestro, el doctor Jorge Miranda, que acaba de ser electo presidente municipal para este trienio, que recién se estrena, pues a diferencia de nuestros otros invitados, de Saúl y de Julio César. Y bueno, que también, igual que a quienes ya han hecho uso de la palabra, me honro en ser su amigo, en reconocerles su valía, su capacidad, y sobre todo que son muy jóvenes, que eso para uno como ciudadano le brinda, digamos, ese brillo de decir, son jóvenes con ideas nuevas, son jóvenes que vienen a cambiar esto, pero a veces nos enfrentamos con el problema que ya han comentado el maestro Saúl y el maestro Julio César, ¿no? La falta de lana a veces, ¿no? La falta de dinero. Doctor Jorge Miranda, como alcalde recién electo, me imagino que está usted en esta fase que ya han comentado sus antecesores en el uso de la palabra, de la elaboración de las políticas públicas. ¿Qué nos puede comentar al respecto, presidente municipal de Zacatecas? Si gusta prender su micrófono, maestro Jorge Miranda. Maestro Jorge, si gusta prender su micrófono para escucharlo.
Bueno, ahorita que prende el micrófono, él digo, para comentarle a nuestro auditorio, él está en el aeropuerto de la Ciudad de México, salió a la Ciudad de México, está por ahí ya de regreso a Zacatecas y parece que no nos escucha. Si gusta prender el micrófono, maestro Jorge, para escuchar su participación. Bien, parece que tuvimos un problema con la conexión con el presidente municipal de Zacatecas. Vamos a hacer el uso de la voz al maestro Julio César Chávez en esta segunda parte. Nos ha usted comentado, maestro Julio, sobre esta idea de ir armando de estas políticas públicas este conjunto de acciones a nivel municipal a través de distintos actos, encuestas, a través de talleres, a través de... Sí, maestro. Ya está Jorge, si quieres para... Una gran disculpa, pero la tecnología no tiene palabra de honor y tuve un problema técnico, pero ya está resuelto. Perfecto. Maestro, entonces, si les parece, empezamos con el presidente municipal de Zacatecas. Sobre esto que se ha comentado, maestro Miranda, presidente municipal de Zacatecas, usted inicia recién, fue electo recientemente presidente municipal de la capital del estado. Se está usted, digamos, inaugurando, pues, en estos eventos que ya han comentado el maestro Julio César y el maestro Saúl, de la elaboración de las políticas públicas. Con respecto a esto, ¿qué nos puede decir usted, maestro Miranda? Bueno, en principio, saludar con un gran afecto, maestro Andrade, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, y saludar también, por supuesto, a mis compañeros, amigos, al maestro Julio César Chávez, presidente de Guadalupe, y a mi padrino, presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, los saludo con un gran afecto. Pues he escuchado lo que han señalado, coincido con ellos, una política pública son obras, acciones, actividades que generan bienestar en la gente. Y en mi opinión, la política pública es obligatoria cuando tiene su sustento en el 115 constitucional y prácticamente tiene que ver con la prestación de servicios públicos a la población. Y el otro componente que tiene que ver más con la creatividad y con los temas que se están presentando, digamos, de manera recurrente en un espacio dentro del municipio. En el primer tema, me quisiera referir, por ejemplo, una política pública acertada que instrumentó el alcalde de Guadalupe para mejorar el servicio de recolección de basura a través de un proceso de privatización. Esa es una política pública acertada porque al final genera bienestar para la gente del municipio de Guadalupe. En el caso de Zacatecas, nosotros vimos como área de oportunidad, lo decía bien Julio, el hecho de establecer un modelo financiero sin endeudar al municipio y modernizando todo el alumbrado público, cambiando más de 22 mil luminarias de vapor de sodio que generan una iluminación espantosa amarilla, pero además consumen demasiada energía eléctrica y bueno, pues no son amigas del planeta en virtud de que generan una gran contaminación por luminarias LED de última generación, que prácticamente el proyecto se paga solo por el ahorro de hasta un 60% en el consumo de energía eléctrica. El hecho de cambiar el alumbrado público con mayor luminosidad, nosotros lo hemos denominado recuperando el brillo de la capital, pues obviamente genera una sensación de seguridad y por supuesto también vamos a disminuir los delitos de bajo impacto como robo a casa habitación, robo a transeúntes o robo a vehículos, cristalazos que luego se daban en las diferentes colonias de la periferia. Esto es una política pública, reitero, obras y acciones, actividades que generan bienestar en la población. Muy bien, presidente municipal, insisto, acaba de ser electo. El maestro Julio César, hace un momento usted hablaba sobre la construcción de estas políticas públicas a partir de distintos mecanismos, de distintas acciones, de distintos métodos, encuestas, talleres, etcétera, etcétera.
¿dónde queda, al momento de implementar estas políticas públicas, dónde queda el ciudadano, la ciudadanía, dónde queda? Es decir, el maestro Saúl hace un momento hablaba de la consulta a sectores. Mi pregunta en torno a la implementación de políticas públicas y algo que nos preocupa a todos en la Unidad Académica de Derecho y creo que en el país es la construcción de ciudadanía. ¿Cómo ir construyendo ciudadanos distintos, diferentes, ciudadanos que conozcan sus derechos y sus obligaciones? Porque como ciudadanos somos muy buenos para exigir derechos, pero malísimos para cumplir con las obligaciones, ¿no? Es decir, yo exijo que vengas a bachar mi calle, pero no pago predial, por ejemplo, o no. Sí, sí me explico. Ese es un gran problema en el caso de los ciudadanos. ¿Cómo construir ciudadanía si al momento de la elaboración de las políticas públicas quedan ausentes los ciudadanos? ¿O cómo participan, desde su punto de vista, maestro Julio César Chávez, la ciudadanía, el ciudadano de a pie? Creo que es muy importante el tema que toca, profe. Es evidente que si una política pública se denomina como tal, debe estar incluida no solamente la participación ciudadana en su solución, sino la exigencia social que genera la evidencia del problema para tomarlo en cuenta. ¿Y cómo involucrar a la ciudadanía? Pues lo decía Saúl, lo decía Jorge, lo decía usted, tiene que ver con el tema no solamente de los foros, de las consultas, de la participación ciudadana, sino lograr meterlo en la agenda. Y la verdad es que las agendas, ya sea públicas, académicas, agendas de gobierno que son distintas, pues incluyen tiempo, absorben además del tiempo pues recursos económicos y requieren atención, a veces especializada. Pero también hay que entender que no todo está en la agenda. Hay que entender que a veces los problemas pueden rebasar las agendas de gobiernos o sociales. Y para ello yo respondería de la siguiente forma. Hay que diseñar un mapa de actores y redes sociales. No me refiero solamente al Facebook, al Twitter, al TikTok, sí, 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 sino a la sociedad, los comités de participación social, las universidades, los grupos de lectura, los grupos incluso políticos, partidistas, de asociaciones civiles que existen, fundaciones. Hay que hacer un plan de medios para tener una mayor masividad en la información y comunicación con la sociedad. Sería difícil creer que vamos a tener la oportunidad de ir y tocar todas las casas en un breve tiempo, pero sí aprovechar las tecnologías que hoy existen para tener esa interacción y comunicación con la población. Y a través de ello, una vez definido lo anterior, hacer acciones de participación política. Y voy a hacer énfasis en esto. No, es que social, no política. A ver, todos en este mundo somos políticos. Todos en este mundo hacemos política desde el momento en que tenemos uso de razón. Desde el momento en que los jóvenes negocian con sus padres o sus madres un permiso para salir a una discoteca o a un antro ahora o a una fiesta, a un reventón, están haciendo política, están negociando, están planteando un problema que es salir a divertirse y le ponen una solución al actor, a la sociedad de su entorno que es su padre o su madre. Mira, la inseguridad está difícil, yo sé que no son tus tiempos, pero te propongo que me dejes salir hasta la 1 de la mañana. Y a cambio de eso yo no voy a tomar, yo voy a contratar un taxi, no voy a conducir por cualquier cosa y nos vamos a ir en soluciones. Pero te dicen, a la 1 de la mañana estás loco, aquí se llega a las 9 de la noche. Y empieza pues a negociar para no alargar en este ejemplo. Ahí están haciendo política. Aquí lo interesante de llevarlo al tema municipal, estatal o del país es eso mismo, ese mismo ejemplo sencillo, nada más conocer el ambiente público y a uno le tantea a cómo están los sectores, las organizaciones, y sabes cómo plantear el problema. 2, identificar los medios de actores políticos. En este ejemplillo que puse, pues es el papá, la mamá y los amigos que te van a acompañar, y evidentemente tú como interesado principal. En un tema de política pública como el que planteaba Jorge, en el tema de las luminarias, pues es evidentemente la sociedad en general, es una política pública de beneficio para todos, pero también de beneficio propio. Porque con lo que planteaba Jorge en la capital, con el tema de luminarias, no solamente generas un beneficio y bienestar en tema de seguridad, de percepción de tranquilidad en las calles, sino que tú te estás ayudando a tener una economía y un flujo de efectivo mayor al reducir un gasto de pago de electricidad en el porcentaje que se determine según la acción. Y esto significa y se llama gobernanza.
no gobernabilidad, gobernanza, que es distinto. Claro, claro. Y difundir el problema público y la necesidad de actuar. Eso es fundamental, porque luego, pues nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, solucionamos un problema a nuestro entendimiento y a lo mejor nadie se dio cuenta que existía el problema, o a lo mejor nada más un sector se dio cuenta que existía el problema. Pero si difundimos el problema, si hacemos del conocimiento que si no atendemos ese problema y nos enfocamos en solucionarlo, puede crecer y afectar a más sectores, entonces, una vez que este conocimiento exista, recibiremos apoyo social. Si no hay un apoyo social, una política pública jamás va a tener éxito. Por eso es importante la agenda, el darlo a conocer, el hacer el diagnóstico del problema público, hacerlo público, el hacer la selección de los instrumentos de solución públicos, que la ciudadanía participe y que incluso proponga estos instrumentos, y finalmente, en conjunto, generar una planeación y programación de las intervenciones. Yo creo que esa sería una forma. Muy bien, creo que me queda muy claro el planteamiento que hace el presidente municipal de Guadalupe, y tocó por ahí un tema que es un tema todavía de debate, ¿no? Algunas concepciones en términos de lo que seguimos todavía algunos discutiendo sobre el significado de gobernanza, sobre el significado de gobernabilidad, que efectivamente son cosas completamente diferentes, y algunos otros conceptos nuevos dentro de la ciencia política y la ciencia social, que a mí a veces me rechocan, me choca mucho hablar del tejido social, por ejemplo, que es un concepto que todavía no acabo yo de aceptar, por muchas razones. Un día lo podemos discutir en otro foro, ¿verdad? Sobre los conceptos en materia de ciencia política y ciencia social, pero bueno, que forma parte de este asunto que me parece que es muy importante. Maestro Jorge Miranda, pasando contigo sobre esta segunda parte, ¿existe dentro de esta elaboración de políticas públicas como parte de tu programa de trabajo, en la elaboración de tu plan de desarrollo municipal, en la planeación que estás elaborando con tu equipo de trabajo, este vínculo con los grupos sociales, con la ciudadanía, con la sociedad, y de qué manera lo estás llevando a cabo, maestro Jorge Miranda? Bueno, primero en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, por supuesto que estamos planteando, como ya lo dijo Julio y el propio Saúl, mi padrino, que pues la instrumentación y la definición del Plan Municipal de Desarrollo tiene que ver con escuchar a los académicos, a los universitarios, hacer foros, por supuesto, de consulta, donde haya una gran participación ciudadana y donde recojamos precisamente toda la necesidad de la población. Creo que los temas de planeación recobran una gran importancia ante la insuficiencia de recursos que hoy plantea el planeta, derivado precisamente de esta terrible pandemia que nos ha azotado y que lamentablemente pues todavía no hemos recuperado el ritmo de la economía que traíamos hasta antes de la misma. Y bueno, pues eso plantea precisamente la necesidad de optimizar el recurso, de hacer más con menos y de evaluar absolutamente todas las acciones que desde el gobierno, desde los gobiernos municipales estamos realizando bajo la premisa de que lo que no se mide difícilmente se puede mejorar. En ese sentido también tenemos la aplicación de herramientas adicionales al Plan Municipal de Desarrollo que nos ayudan también mucho en el diseño de políticas públicas, como lo es la aplicación de presupuestos participativos, en donde pues ya la población decide qué obras son más importantes realizar. Y bueno, desde la planeación ahí cruzamos con las matrices de priorización, donde pues por supuesto tenemos elementos como impacto poblacional, disminución de pobreza y también, ¿por qué no decirlo?, un elemento político con un peso específico limitado que nos permita de alguna manera también diseñar estas políticas públicas nuevamente para generar bienestar en la población. Creo que coinciden los tres planteamientos en términos de cómo construir a partir de una necesidad social, previo diagnóstico, previa observación, previo el acercamiento con los grupos, con los sectores, con la sociedad, de ir construyendo
esta política pública. Dice el presidente municipal de Guadalupe, dice el presidente municipal de Fresnillo, el presidente municipal de Zacatecas, yo quiero construir esto porque es un planteamiento que me está haciendo la sociedad. Pero nos vamos a encontrar con un problema, ¿no? Y la lana, ¿de dónde va a salir la lana? O sea, hay mucho dinero en los ayuntamientos como para esto. Ya el presidente de Zacatecas, Jorge Miranda, ha hecho un planteamiento de voy a cambiar estas luminarias para hacerme un ahorro. ¿Es lo mismo en el caso de Fresnillo, maestro Saúl? Bueno, primero comentar, maestro y alcaldes, la coincidencia de los tres, porque en efecto, ahora esta es la nueva dinámica de gobierno y hacia allá va desde el municipio. Porque antes el presentar un plan estatal o municipal de desarrollo, pues era simplemente cumplir con lo que mandata a lo mejor la Constitución o la ley orgánica del municipio. Ya está ahí. Pero nunca se cuadraba con la realidad. En eso hemos coincidido los tres presidentes municipales y esto es de resaltar, porque ahora coincidimos en el sondeo. No hay política pública si no hay ciudadanía. En Fresnillo, la voz del ciudadano es fundamental. No nada más para elaborar la política pública. La política pública, en efecto, como lo decía Julio César, como lo decía Jorge, pues es parte de una problemática. Uh-huh. Y esa problemática, problemática pública, por supuesto. Claro. Esa problemática se resuelve y se atiende. Y fíjense, ahora los objetivos, la evaluación, esa es la nueva dinámica de gobierno. Y nosotros también debemos de resaltar cómo se encontraba antes, cuál era la dinámica de gobierno, porque fíjense, en el caso de Fresnillo, cuando yo llego nada más, por ejemplo, en el tema del agua potable, el 45% de abastecimiento era por red, las demás eran por pipas o a lo mejor en alguna ni siquiera tenían agua o tienen abastecimiento. Nosotros implementamos un plan que se le llama de sectorización, donde revisamos, imagínate, cuando yo llego le digo al director del agua, oiga, director, a ver, dígame cuáles pozos abastecen qué colonias. Dijo, no, pues no, es que no sabemos, nomás nosotros le prendemos y pues ahí se va. Oiga, ¿y cómo va la tubería? ¿Dónde va? ¿Por dónde? No, esta sectorización nos ha permitido saber dónde hay agua, dónde, bueno, nos topamos con muchas ineficiencias, incluso tuberías que estaban despegadas, pues ¿cuándo iba a haber agua? Esto es parte de lo que nunca se evaluó o que simplemente se engañó a la ciudadanía y no partían de una realidad. Tenían a lo mejor el conocimiento. Fíjense, yo recuerdo en el caso de Fresnillo el tema del agua potable fue hasta promesa de compromiso o promesa de campaña nacional. Vino aquí Peña Nieto y dio, y sí dio recursos, cerca de 300 millones de pesos. ¿Dónde quedaron? No me pregunten, hay que preguntarle a los que la ejercieron. Y nunca se llegó. Miguel Alonso, Alejandro Tello, los gobernadores vinieron, hicieron promesas, presidentes municipales decían, vamos a acabar con el tema de la falta de abastecimiento del agua. Nunca se hizo. Nosotros ahorita, yo te voy a decir con satisfacción, que llevamos el 90% de abastecimiento por red hidráulica. Si bien no del diario, tandeada, pero ya más regular. Cuando tú haces eso, ese ya es una política pública. Ya estamos evaluando, ya se está evaluando. Yo ya estoy, ya tengo la necesidad, la problemática, la realidad. Y nosotros inmediatamente lo hacemos. A veces no es ni necesario, claro, a lo mejor sí lo mandata la ley, la Constitución, de foros, pero cuando tú traes una realidad, cuando tú traes el planteamiento, cuando tú ves la necesidad de la ciudadanía, es inmediatamente actuar. Aquí el problema nos encontramos con la falta de recursos. Y la falta de recursos nos ha pegado a los tres, es más, yo diría que en los tres municipios que están aquí representados ha habido
poca capacidad recaudatoria, o más bien mucha capacidad recaudatoria, por lo tanto hay un poco más de margen de maniobra, pero hay municipios donde el 90% se va en nómina, y nosotros somos la primera autoridad el de contacto de la ciudadanía. La verdad, fíjense, en el caso de Fresnillo, a partir del 2018, ya dejamos de recibir el tema del fondo minero, que por cierto, en estos días el Senado aprobó nuevamente que no debe de haber fondo mineros para estados y municipios mineros, que se debe de ejercer a través de la federación. Y el problema es que el municipio está enfrentando, o es el de los más abandonados, municipio como tal, no el municipio de Fresnillo. O sea, el concepto de municipio, o lo que es el nivel de gobierno de municipio, porque son los que menos recursos pueden, o más ingresos, más problemas hay y menos ingresos tenemos y menos recursos hay. Y nosotros tenemos que, en efecto, darle seguimiento, no nada más a eso, el tema de recolección de basura, luminarias. En Fresnillo se ha reflejado, fíjense, tan solo del 2018 al 2021, de julio del 2021, se reflejó un ahorro de 76 millones de pesos en luminarias. Nosotros cambiamos 16 mil luminarias. Es decir, en el 2018, facturado tenía 7 millones por mes de alumbrado público. En junio del 2021, teníamos facturado 1.500.000. Se redujo considerablemente, es decir, dejamos de pagar todo por promedio por mes 3-4 millones de pesos, que eso nos sirvió para atender temas de drenaje, temas de otra naturaleza. Pero es de nuevo, lo que decía Julio es correcto, nos hace, esta nueva dinámica de gobierno nos hace replantear presupuesto, gasto, nos hace replantear austeridad y sobre todo también no en gastos superfluos, en reducir nómina, en reducir hasta los lo que es la personal, todas estas medidas que ya se hacen por obligación, porque o contratas a una persona o pones 2 o 3 luminarias. Y la verdad ha sido muy complejo el tema del municipio. El municipio yo considero que es uno de los temas pendientes, no nada más de la federación, del estado, y también se debe de replantear toda su esencia, su fortalecimiento, su autonomía, porque es fundamental para cumplir este tema de políticas públicas. Uno de los temas fundamentales es el recurso, indudablemente. Sí, me parece que ese es el problema que enfrentan los municipios. Primero, una concepción, digamos, nacional de que lo importante es la nación y no el municipio, ¿no? O sea, el municipio existe probablemente en el discurso o probablemente en la constitución, pero no hay lana para los municipios. Les voy quitando el 3x1, les quito el ramo 33, les quito todo, se los voy quitando poco a poco, y rásquense con sus uñas, ¿no? A ver cómo le hacen, pues, a ver cómo cumplen con sus promesas, a ver cómo le hacen. Me parece que es un gran problema la falta de recursos, y lo que al menos están innovando en el caso de los tres ponentes del día de hoy en nuestra mesa de análisis de políticas públicas, tanto el maestro Julio César como el maestro Saúl y el maestro Jorge Miranda, yo lo que noto es que se reúnen muy seguido, ¿verdad? Platican sus experiencias y dicen, pues, ¿sabes qué onda? Creo que hay que ir por este lado, ¿no? Porque a mí, Saúl, me dio buen resultado esto. A mi hijo Luis César me dio buen resultado por esto, y me parece que el maestro Jorge Miranda, que tiene mucha experiencia, y todos lo sabemos, en materia de finanzas, porque ha sido funcionario público estatal en materia de finanzas en el estado, conoce perfectamente también este tema, lo maneja muy bien, y también a ustedes les dice, pues hay que hacerle de esta manera para ahorrar, etcétera, etcétera. Recientemente el maestro Jorge hizo lo que ustedes ya habían hecho, que era fusionar secretarías, es decir, tener muchas secretarías, ¿para qué? Pues, ¿no? ¿No? Al rato van a crear la Secretaría de Carnes Asadas o la Secretaría de Tortas y Aplausos, etcétera, pues, para meter a los cuates, para los compromisos políticos, porque a final de cuentas, cuando terminan las campañas electorales, viene el pago de los compromisos políticos que se puedan hacer.
Porque algo que comentó el maestro Julio César, y creo que sí hay que tenerlo muy en cuenta, es que además de que ustedes son servidores públicos, son políticos, los tres, son políticos y hacen política. Eso ni duda nos cabe, lo sabemos perfectamente. Yo al menos lo sé perfectamente, y muchos en nuestra vida académica sabemos que hacen política y que son políticos profesionales, utilizando el término de Max Weber, ¿no? Son políticos profesionales, hacen política, efectivamente, para eso es el cargo, no solamente para servir a la gente, sino también para hacer política, hacer políticas públicas, hacen política social, al menos dentro, me imagino yo, que de sus cabildos buscan acuerdos políticos y están haciendo política. Todos los días, ustedes hacen política. Pero sigue faltando lo principal, que es la lana, ¿no? El dinero, como coloquialmente le llamamos, ¿no? Falta la lana, falta el billete, pues, porque yo tengo este compromiso con esta colonia en materia de drenaje, en materia de pavimentación, en materia de bacheo, en materia de agua potable, en materia de seguridad pública. Y uno de los temas que parece, no se ha comentado, pero espero que en este tercer momento quisiera que escuchar su comentario. Dentro de las políticas públicas, ya lo que ya, hablaba el maestro Saúl, ¿cómo ir recuperando los espacios públicos en este ambiente de inseguridad? Yo recuerdo, por ejemplo, los casos en Colombia, después del enfrentamiento entre el crimen organizado y las autoridades, ahí donde llegaban y tiraban algunos cuerpos, llegaba la autoridad, los retiraba y colocaba ahí un grupo musical para tocar y hacer una verbena, por ejemplo, ¿no? Para que la gente no se espantara y no le diera la vuelta. Decir, no, aguas, ahí los tiraron, etcétera, etcétera. Tenerlos como unos recordatorios, a veces los lugares, estos espacios públicos, tenerlos como recordatorio de que ahí sacaron 30 cuerpos, de que ahí hubo tantos colgados, etcétera. ¿Forma parte, presidentes municipales, de las políticas públicas que ustedes están diseñando la recuperación de estos espacios públicos? ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro Jorge Miranda? Con todo gusto, maestro Andrade. Bueno, pues en principio señalar que sin duda para todos los municipios es fundamental el rescate de los espacios públicos, apropiarnos de ellos y entregarlos a la comunidad. Yo quiero señalar que el tema de la pandemia agudizó el abandono que ya traíamos de por sí por el efecto de la inseguridad. Y bueno, con la pandemia vino a agudizarse el abandono de los mismos. Hoy encontramos una infraestructura física, en tratándose de espacios físicos, espacios públicos, perdón, absolutamente abandonada, que hay que rescatar y que ya lo estamos haciendo. Hay que apropiarnos de esos espacios públicos, pero también tenemos que hacer comunidad, maestro. Yo he venido señalando en las colonias, en los barrios, en las comunidades, que no todo lo puede hacer el gobierno, que necesitamos sí rescatar esos espacios públicos, pero entregarlos a la comunidad y que ellos se encarguen de mantenerlos vivos, de mantenerlos en buen estado, de manera limpia. Tú recordarás en el pasado reciente, por ejemplo, cuando se levantaba muy temprano el padre de familia, la mamá, el ama de casa, a barrer la calle. Han sido cosas que se han venido abandonando y que queremos que todo lo haga el gobierno. O cuando pasaba el camión de la basura y tocaba la campanita y la gente salía, sacaba su basura y se la acercaba a la gente del camión. Hoy no, hoy han venido cambiando las cosas, hoy ya nadie se levanta a levantar un pedacito de calle que le toca. Así hoy es. Ya no suena la campanita, simplemente se deja fuera la basura. Y bueno, pues me parece que tenemos que recuperar mucho de ese sentido que antes teníamos como comunidad. Yo he hecho énfasis muchísimo y hoy en la integración de los nuevos comités de participación ciudadana estamos poniendo énfasis en otorgárselos a la gente, más allá de cuestiones políticas, a la gente que de verdad quiera servirle a su comunidad. Que hay mucha gente, pero que tenemos que identificarlos, que crean en el gobierno, para que juntos, sociedad y gobierno, podamos ir avanzando y recuperar esos espacios públicos para que nos permitan, pues, digamos, atender a todos esos grupos de personas, niños, jóvenes, que hoy están en la ociosidad,
que hoy están en los videojuegos para que puedan pues fomentar, que podamos fomentar el deporte en las familias. ¿Está Jorge Miranda dispuesto después de, que no sé, presidente, un año, 2 años de tu gestión, a la mitad de tu gestión, de ser evaluado por la ciudadanía con respecto a estos proyectos que has mencionado? ¿Cómo lo harías? Sí, absolutamente. Digo, nos parece que es fundamental la revocación de mandato. Me parece 3 años de responsabilidad en el ayuntamiento, pues que se va en un suspiro, y es por eso que pues yo he observado, y son mi ejemplo, tanto mi padrino Saúl Monreal como el propio Julio César Chávez, sobre la conducción responsable de un gobierno. Y bueno, pues tú sabes que en las democracias modernas un buen gobierno se premia en las urnas y un mal gobierno también se castiga en las urnas. Y me queda claro que tanto Julio como el propio Saúl, pues son un ejemplo a seguir. Y bueno, en ese sentido nos sabremos de conducir, maestro. Muy bien, presidente de Zacatecas, Jorge Miranda, muchas gracias. Maestro, voy contigo, maestro Julio, maestro Saúl, perdón. Maestro Saúl, voy contigo. Ya no, me andaba brincando hasta con Julio y me va a regañar y digo, mejor no. Entonces, mejor me quedo con... Alcanzaste a rectificar. Alcancé a rectificar, que conste, ¿verdad? Maestro Saúl, con respecto a este mismo tema, recuperación de espacios públicos, lo has comentado tú, este gran problema que vivimos en Zacatecas de la inseguridad, sí. No solamente Zacatecas, todo el país, ¿verdad? Pero particularmente Zacatecas en los últimos días, en los últimos meses, ha sido incluso hasta tema nacional, ¿verdad? ¿Cómo ir recuperando estos espacios públicos, en primer lugar? Y tú te sujetas a esta evaluación de la ciudadanía también, como le preguntaba a maestro Jorge Miranda. Bueno, primero, es fundamental la recuperación de espacios públicos, pero también el fomento a actividades, la cultura, el tema del deporte, porque a veces desde el municipio tiene una gran responsabilidad y a veces no es de recursos, es de voluntad. Uh-huh. De voluntad. En lo que decía Julio de construir y tú, maestro, de construir ciudadanía, es parte de entrar en una dinámica de gobierno con participación ciudadana. Claro. Y esta participación, incluso, fíjense, ha habido, a nosotros nos ha tocado espacios, canchas de básquet, por ejemplo, y a un lado están, es más, en el mismo espacio se están drogando, están en el alcoholismo, y no hay, tienes en toda la, que es la periferia de la cancha o en el alrededor de los espacios públicos, cerca de 6 colonias. O sea, yo le digo, si el del deporte en verdad estuviera haciendo su chamba o su trabajo, si se generara una política pública de prevención del delito a través del deporte, pues a lo mejor ya estuviera organizando torneos de liga de barrio, a nivel de barrio, y ya estás abatiendo, incluso no nada más el tema de inseguridad, el tema de drogadicción, el tema de las adicciones, el tema de salud mental, que es algo ya que incluso se deben de implementar políticas actual. Que no había, lo decía Julio, lo decía Jorge, derivado de la pandemia, derivado de las ausencias que hemos tenido por inseguridad, por salud, por incluso muertes naturales, pero hay muchos jóvenes que han quedado huérfanos o que simplemente no tienen, es más, no tienen ganas de vivir. Y que nosotros tenemos que, por eso yo digo, es fundamental esta recuperación de espacios. Hay teatros al aire libre que están abandonados, todo esto lo tenemos que sacar. Fíjense, hoy nosotros estamos desde la semana pasada, el viernes, hicimos el primer Festival de la Muerte. Y este Festival de la Muerte, por ejemplo, ya hicimos en la Plaza Cívica de San José de Lourdes, que es la comunidad más grande de Fresnillo, en Plateros, en El Salto, los invitamos a las Catrinas, a que hicieran los mismos ciudadanos y fueran parte del altar. Aquí en la zona peatonal en Fresnillo estaba antes por puro comerciante ambulante y ya afortunadamente se liberó
ahorita lo podemos disfrutar, podemos caminar tranquilamente, pero además en el viernes se instalan ya altares, se instalan alfombra de flores de cempasúchil y todo lo que fue tradición. No nada más tenemos que rescatar los espacios públicos, tenemos que rescatar las tradiciones y las costumbres. Parte de esto de las costumbres, lo que decía Jorge, y de las tradiciones desde la recolección de limpieza, de no tirar basura, de barrer nuestra puerta, en fin, y desde el municipio es clave el municipio. Si el municipio no le impone criterio, le pone mucho talento, pues difícilmente va a poder darle actividad positiva en la sociedad. Y esto va a traer una mejor percepción. Nosotros lo estamos luchando, estamos logrando. En el tema de la inseguridad, ustedes lo saben, pues, y lo sabe Julio, lo sabe Jorge, a veces uno se siente impotente porque lo rebasa. Son delitos de alto impacto, delitos que no corresponden al municipio. Al municipio le corresponde la prevención del delito. Pero mucha gente no lo entiende y aún así tenemos que estar haciéndole frente y dándole seguimiento. Y bueno, yo no nada más me someto, estoy convencido de estas medidas. Julio y tu servidor, es más, las reelecciones, si me acuerdo de tus clases, era parte de la evaluación de la ciudadanía. Porque si hacías un mal gobierno, te castigaba la gente. Y la reelección, no nada más en los presidentes, hasta en los legisladores, en los diputados locales, si no te olvidas el distrito, pues simplemente la ciudadanía te la cobra y dice, ¿para qué quieres ser diputado si no hiciste nada? No subiste a tribuna, no fijaste una postura de mi distrito, de mi municipio. Entonces la gente lo sabe. Nosotros ya fuimos, incluso ya nos sometimos al escrutinio público y afortunadamente la gente nos ratificó su confianza. Sí, pero estoy convencido, incluso se debe de regular, reglamentar, porque está estipulado en la Constitución las figuras de participación ciudadana como plebiscito, referéndum, revocación, pero no están apenas a nivel nacional ahora con la revocación de mandato, pero debe, estamos obligados a hacerlo en los municipios, en el Estado y por supuesto en la Federación, que ya se debe de regular ahora con esta nueva legislatura en la 64 legislatura del Estado de Zacatecas. Es una buena oportunidad para que ya se regule y se plantee. Y nosotros estamos en la discusión. Por eso es importante que esta nueva dinámica de gobierno se implemente y se deje un buen precedente. Ojalá sí sea, y ojalá primero los diputados dejen de faltarse el respeto, se pongan de acuerdo, porque al menos yo en lo particular decía que la anterior había sido mala y mejor ya me callé, dije. Pero me, mira, me espero, este tipo, pero este tipo de ejercicios, por ejemplo, fíjense, aquí hay un tema ya, hay una tarea para los diputados. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Claro. Por supuesto. Regular este tipo de figuras de revocación de mandatos. Y hay muchas tareas. Este es nada más un ejemplo de lo que estamos hablando de políticas públicas, pero. Sí. Entiende. Completamente de acuerdo contigo, maestro. En mi caso, que es el que mejor conozco, dijera el poeta, el escritor Miguel de Unamuno, el caso que es el que mejor. En muchísimos años, solamente una vez me han invitado aquí en Zacatecas a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, solamente una vez. Yo creo que no les gustó lo que les dije porque ya jamás me volvieron a invitar, pero bueno, dije, a lo mejor al rato me invitan, ¿no? No hay ningún problema. Espero que me inviten, porque uno al menos lo que va es a construir, y uno lo que quiere es construir. Nos conocemos y uno creo que la crítica debe ser bienvenida cuando es constructiva. Cuando estás no solamente criticas, sino propones y dices, creo que vamos por aquí, vamos a hacer las cosas, y uno cumple con ese deber ciudadano de me invitas, voy, te digo qué veo, qué es lo que está mal, pero te propongo, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? ¿No crees, maestro Julio César? Sí, por supuesto, y finalmente esto que tú comentas, esta acción final que comentaste, ir, evidentemente criticar, sino a qué vas,
la crítica no es algo destructivo, ni es algo perjudicial. O sea, la crítica en su definición tiene un objetivo óptimo. Y finalmente lo concluyes con, vas y propones, esto es una política pública. Haz de cuenta que acabas de dar el resumen de lo que es una política pública en lo práctico. Yo coincido con Jorge, con Saúl, contigo, el tema de que qué bueno que se hacen estos foros, qué bueno que vamos dando a conocer, esto es hacer finalmente conocimiento de lo que existe en la teoría y debe existir en la práctica. Creo que todos hemos hecho el esfuerzo y coincidido en irlo realizando a través de distintas herramientas. Y yo concluiría esta tercera participación que nos diste la oportunidad, agradeciéndote a ti, profe Andrade, agradeciéndole a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Facultad Académica de Derecho, por la oportunidad y señalando los ejemplos. Nosotros, en el caso de la ciudad de Guadalupe, que coincidimos todos en el tema de las luminarias, también genera un ahorro y eso te hace economía. Pero esas son políticas públicas específicas. Claro. Finalmente, la ley no te obliga a hacer esto, ni te dice cómo hacerlo, sino que tú ves el problema, tomas una decisión y haces una acción. Nosotros lo hicimos también en el tema de la recolección de residuos sólidos. Ya por fin dimos el paso, quitamos vendas, nos quitamos tabúes y hoy pues hay un contrato de prestación de servicios que una empresa realiza y mejoró enormemente el servicio. Y como lo dice Saúl, nuestras mayores virtudes en la elección pasada pues no fue la campaña, fue el trabajo realizado de luminarias, del tema de recolección de residuos sólidos. La gente lo evaluó con parámetros nunca antes vistos. 85% el tema de recolección de basura y 77% el tema de alumbrado público, que se sigue trabajando en él. También nos evaluó la Universidad Autónoma de Zacatecas como un ente externo. Obtuvimos una calificación del 98%. Pero también en nuestras políticas públicas que plasmamos en el Plan Municipal de Desarrollo anterior y que fueron sometidas a la evaluación y el escrutinio abierto de la universidad y de la sociedad a través de mecanismos de encuestas, pues nos permitió esta evaluación final positiva de la reelección. ¿Qué hicimos también como política pública? Hicimos una modernización y actualización catastral. Encontramos dos problemas ahí: el económico, que ya se mencionó, la falta de recursos para el municipio, y la falta de agilidad para que los desarrolladores inmobiliarios locales y no locales, pues no tardaran 4, 5, 6 meses, se desesperaran, se decepcionaran y mejor invirtieran su recurso público en Aguascalientes, su recurso privado, perdón, en Aguascalientes, en Celaya, en Monterrey, en Durango, en San Luis Potosí. Hoy nosotros otorgamos, una vez cumpliendo con todos los requisitos del Código Urbano, no se tarda más de 78 horas en recibir su documento probatorio, una vez que cumple con todos los requisitos, y no más de 2 semanas en realizar el trámite ante Comisión de Desarrollo Urbano y ante Cabildo. Y esto nos ha permitido generar ingresos y recursos propios de traslado de dominio, de permisos de construcción, de pago de predial, de ingreso propio muy importantes. Y esto nos ha permitido, después de haber recibido hace 3 años y cachito un municipio con una evaluación negativa, hoy las calificadoras como Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings nos otorgan una calificación estable, con perspectiva de mejora. Pero ya estable, o sea, ya no la tenemos negativa. Y eso nos llevó a ser reconocidos como un municipio con el uso eficiente y correcto de los recursos. ¿Qué significa o en qué se traduce? Volvemos a señalar, política pública que no se traduce en un beneficio para la ciudadanía, para la población, no es una buena política. Que sí existen las que van en sentido contrario. ¿Cómo las podemos evaluar que sí se dieron? Bueno, nosotros llevamos 2 años, el tercer año, a pesar de las circunstancias, nos tocó gobernar en medio de una pandemia, en el caso de Saúl y tu servidor, en medio de una crisis económica mundial. Hoy Jorge se suma y esta continúa, y hoy no hay un panorama halagüeño para el 2022, incluso se prevé que será una crisis más agudizada financiera y económicamente hablando en el 2022. Y nos tocó tener que hacer frente, en el caso de la ciudad de Guadalupe, a 15 millones de pesos que antes se recibían por el tema de Fortasec, que ya no, pero que seguimos comprando los mismos aditamentos o más. Y tuvimos que hacer frente a la reducción del FEYER, a la reducción de las participaciones. Y en estos 2 años últimos de la ciudad de Guadalupe no hemos visto la necesidad de pedir adelanto de participaciones o préstamos a banca privada.
Estamos en la intención y en el esfuerzo de en este tercer año, que vamos a cerrar en diciembre, realizarlo igual. Es finalmente una definición de una buena administración. Claro. Sin embargo, también estamos conscientes de que se puede dar otra crisis más aguda y tendremos que tomar una decisión en una política pública, la de tener solvencia económica para hacer frente a las necesidades que la ciudadanía requiere, y tendremos que tomar acciones de a qué le reducimos o bien ver si tenemos que generar o adquirir deuda. Yo en lo personal no soy partidario de ello, pero finalmente son los problemas que se van presentando en la cotidianidad que van exigiendo toma de decisiones para soluciones, y esas son las políticas públicas que deben de ir siempre permeando. Y reitero, hay la posibilidad siempre, en todos los sentidos, y creo que en la experiencia que llevamos de estas administraciones públicas municipales, de tomar buenas decisiones para que sean políticas públicas en favor de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre, lo dijo Saúl muy bien y yo lo quiero retomar, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué antes con recursos extraordinarios, con recursos que llegaban millonarios, con excedentes petroleros de la federación, que eso les obligaba a tenerlos que bajar a los municipios para comprobar y justificar? ¿Por qué antes se hacía menos que hoy, que estamos en una crisis evidente, que hoy que podríamos justificar préstamos para cualquier tipo de circunstancia? ¿Por qué hoy no nos endeudamos y hacemos más cosas? Yo creo que se resumen tres cualidades y son políticas públicas que hemos tomado nosotros en estos, también en el primer mes de Jorge, que yo lo veo trabajando con esa misma identidad, que es decencia, honradez y congruencia. Esas son políticas públicas que, aunque son palabras, se transmiten en acciones que los tres estamos realizando y que, al menos en lo mío particular, es una gran ilusión dejar eso como herencia a las futuras generaciones políticas de servidores públicos, de decir, a ver, ya, está demostrado, se puede hacer, y que la ciudadanía no permita que haya gobernantes que no tengan estas características en el futuro y que seamos evaluados, tú lo decías, con la revocación de mandato, con una encuesta o con una exigencia civil pública donde no permita que un mal gobernante termine a lo que está llevando a mal puerto y que con el respaldo social un buen gobernante pueda continuar. Sí, creo que hay una coincidencia en los tres presidentes municipales. Por eso decía que me parece que se reúnen muy seguido a intercambiar puntos de vista, a apoyarse mutuamente. Qué bueno que así sea, porque, bueno, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, es el corredor industrial, el corredor comercial más importante del estado, sin olvidar, por supuesto, a los municipios que se encuentran más alejados aquí del centro, que ya lo comentaba en su momento, destinan 90-95% de su presupuesto al pago de nómina, ¿no? Entran todas las familias, etcétera. Algunos municipios que en términos de la cuestión política del estado de Zacatecas no deberían existir porque no tienen el número de habitantes siquiera, que no ha habido una política pública de fusionar por ahí esos municipios que ya ni personas, ya ni gente, ni ciudadanos hay, ¿verdad? Y tener una reordenación, al menos en el estado, con política pública, para eficientar los recursos públicos, que lo poco que llegue de la recaudación federal, pues llegue y se pueda distribuir en estos ámbitos que ustedes han señalado, seguridad, servicios públicos, lo que le corresponde básicamente al municipio en los términos del 115 constitucional. Me parece que en los tres existe esta idea de juntarse, de platicar. En el caso de Julio César, por ejemplo, y de Jorge, ver qué onda con Giapaz, por ejemplo, en materia del agua potable, ¿verdad? Ya lo comentaba hace rato el maestro Saúl, y ver este tipo de temas que a la ciudadanía, digamos, a los que vivimos aquí en Zacatecas o en Guadalupe, mucho nos interesa, por ejemplo, el tema del agua potable, por ejemplo, ¿no? Y que estamos esperando si va a caer o no va a caer, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las épocas del estiaje, ¿no? Más difíciles, donde mucha de la ciudadanía le sufre. Creo que ya lo comentó el presidente municipal de Zacatecas, tú, presidente municipal de Guadalupe, lo han comentado, de la necesidad de juntarse para ir resolviendo este asunto, por supuesto, con el acompañamiento del Ejecutivo del Estado, que también tiene mucho
que ver en ese asunto y tiene mucho que aportar en su momento, ¿verdad? En su momento se llegará a platicar con él, con el Ejecutivo del Estado, y llegar a ese tipo de acuerdos. Y habrá mucho que cambiar, no solamente en términos de políticas públicas, sino ya lo dijo Saúl, en términos legislativos. Creo que también hay necesidad de una buena revisada la legislación. Ojalá la 64 legislatura deje de lado estos líos, estos pequeños problemas que tiene, y que ya nos dediquemos mejor a revisar la legislación, darle su manita de gato, darle su mejorada, con la finalidad de que ustedes, como titulares en los ayuntamientos, tengan mayor facilidad para implementar esas políticas públicas, pero siempre con el acompañamiento ciudadano, ¿no? Me parece que eso es esencial y fundamental. Y eso que han comentado, yo me lo llevo, por supuesto, de tarea, porque como vecino lo hacemos, ese trato de hace muchos años, del saludar al vecino, de barrer la entrada de la casa, del saludo, de saludar al velador que pasa, vecino, etcétera, etcétera, pues mucho de eso ya se ha perdido, ¿no? De ver al policía con confianza, ¿no? Llamarle vecino, como digamos en las películas de los 40 del siglo pasado, ¿no? Y ahora se le ve a veces con desconfianza al mismo policía, pues, ¿no? Todo esto que estamos seguros que ustedes están implementando, esta política de proximidad con la ciudadanía, a través de la policía municipal, a través de todo el ayuntamiento, un ayuntamiento fuera de las oficinas, fuera del edificio, un ayuntamiento que no solamente son ustedes y los secretarios y el cabildo y los regidores, sino somos todos. Creo que a partir de ahí vamos construyendo ciudadanía, vamos recuperando espacios públicos y vamos construyendo una manera distinta desde Zacatecas de ver el municipio, ese municipio que se concebía desde el siglo XIX, ¿no? Me parece importante. Maestro Saúl, tu mensaje de despedida, si fueras tan gentil. Si prendes tu micrófono. Primero ya. Agradecerle mucho a la universidad, mi alma mater. Soy docente de la UAS, también que doy clases de teoría política y teoría del Estado. Agradecerle mucho por este foro internacional. Estoy seguro que enriquece mucho a las políticas públicas municipales, nos enriquece a nosotros como presidentes. Y decirles desde aquí, desde el municipio de Fresnillo, estamos haciendo un mayor esfuerzo para que se siente un buen precedente. Creo y estoy convencido que las futuras generaciones de gobernantes deben de ser más exigentes. Y deben de, a lo mejor al rato, hasta evaluarnos, y lo deseable es que sean bien evaluadas nuestras decisiones. Por eso es importante que hasta no seamos un referente estatal, que seamos un referente nacional. Así es. Porque yo incluso he compartido algunos foros internacionales y con dignidad hemos sacado adelante la chamba, el trabajo, los resultados, ahí está. Eso es lo más importante, que la ciudadanía se lleve ese buen sabor de boca de los gobernantes actuales y que ahora, con esta nueva dinámica de gobierno, se refleje en resultados. Si la ciudadanía no ve resultado y nos ve nada más como demagogos, como buenos iniciadores de propuestas, la gente no le interesa. La gente lo que quiere en este momento es paz. La gente quiere tranquilidad. La gente quiere ver limpia su ciudad. La gente quiere ver segura su ciudad. Quiere verla con luminarias. Quiere ver resultados. Y eso es lo que nosotros nos obliga como gobernantes. Ahora la sociedad está más exigente que antes. Ahora la sociedad nos está viendo. Y lo decía hace un momento Julio, la sociedad, hasta con llamadas de atención enérgicas, hemos estado presentes y lo deseable es que así siga. Por eso celebro este tipo de foros. Como siempre, me pongo a la orden. Muchas gracias a todos. Gracias a mi ahijado Jorge Miranda, presidente municipal de Zacatecas, a nuestro amigo
Julio César Chávez de Guadalupe. Los tres hemos coincidido, incluso no te equivocas cuando dices que a lo mejor nos sentamos y compartimos experiencias. La verdad, aprendemos los tres de los tres, claro, y que claro, es un equipo y que juntos, qué bueno, con el objetivo del Estado, estoy seguro que en los próximos años, a pesar de las vicisitudes, a pesar de lo complejo que se está presentando en materia de inseguridad, en materia económica, estoy seguro que le va a ir bien a Zacatecas. Gracias, maestro Saúl. Maestro Julio César. Gracias, profe. Pues nada más agradecer a los tres nuevamente, a Saúl, a Jorge, a ti, y por supuesto a la Facultad de Derecho, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los organizadores, y también a la sociedad universitaria. Creo que es importante, ojalá que sea, nosotros más que compartir nuestras experiencias, compartimos nuestras realidades, incluso contemporáneas de este momento, y es distinto a la clase académica, técnica o teórica, pues. Creo que son importantes porque muestran una visión que es distinta. Todos los que estudiamos una carrera o alguna preparación académica, nos damos cuenta y nos topamos con la realidad el primer día que salimos, o ya cuando estudiamos un posgrado y que vemos a la par la realidad con la teoría, nos califica distinto el pensamiento, sí, crítico que tú señalabas al inicio. Y por eso es bueno, incluso vemos que luego está discordante las teorías con la realidad y nos permite ir haciendo y construyendo nuevos pensamientos o nuevas, pues, sí, líneas de pensamiento a ese grado. Y eso finalmente es también lo que nos va a permitir como sociedad el día de mañana, pues exigir, pedir y generar, proponer políticas públicas a los problemas que se vean presentados. Muchas gracias, maestro. Maestro Jorge Miranda, su mensaje final, si fuera usted tan amable. Con todo gusto, maestro Andrade. En principio, agradecer a la comunidad universitaria pues esta oportunidad de poder expresar y compartir pues todas las políticas públicas, las ideas, y sobre todo agradecerle a mi padrino Saúl Monreal, a Julio, su solidaridad y sobre todo su generosidad para compartir con el Ayuntamiento de la capital sus experiencias exitosas. Para mí era fundamental evitar la curva de aprendizaje, y la verdad es de que la generosidad de mis compañeros alcaldes de Guadalupe y de Fresnillo pues ha permitido que nosotros desde la capital arranquemos con toda la fuerza, con toda vigorosidad, porque efectivamente hoy la ciudadanía exige resultados y hay ocasiones que se tienen que tomar decisiones duras, como por ejemplo el incremento de los impuestos para poder solventar y avanzar más rápido, uh-huh, con todo el rezago que traemos en materia de agua potable, alimentación, en fin. Es duro lo que luego a veces hay que enfrentar, pero bueno, no con eso quiero decir que lo vamos a hacer. Me quiero quitar el mote del rey de los impuestos, y por el contrario, queremos pues darle a la ciudadanía la satisfacción y el bienestar que se merece a partir de un uso eficiente y racional del recurso público. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y que tengan una muy buena tarde. Gracias, maestro Jorge Miranda, y tenga la seguridad de que ese mote no existe. Pues, se lo digo a mi presidente, yo soy de Zacatecas, se lo digo a mi presidente, y ya en su momento oportuno, si yo voy a tener algún problema con algún bache, con la luz, pues iré con mi presidente municipal para arreglar esa situación. Yo quiero agradecerles, en primer lugar, al maestro Julio César, los tengo de izquierda a derecha. Los que somos de izquierda, empezamos por la izquierda, ¿eh? Siempre estaba a la izquierda. El maestro Julio César Chávez, a quien conozco, estimo, aprecio, y le reconozco su trabajo en el municipio de Guadalupe, el trabajo que ha realizado esos tres años. Creo que tendrá tres años de fortalecimiento de todo esto que ha venido realizando. Agradecerles su participación en este tercer foro de políticas públicas de la Unidad Académica de Derecho, de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecerles su participación. Maestro Julio César, le mando un abrazo virtual hasta Guadalupe. No está muy lejos, pero bueno, hasta Guadalupe. Maestro Saúl Monreal, mi exalumno, mi querido amigo, al que aprecio, estimo muchísimo por
por el tiempo que convivimos en las aulas ahí en Derecho, y ahora ya es también docente de mi asignatura, ¿no? Ahí en Fresnillo. Le mando un abrazo con mucho afecto, Saúl. Gracias. Sabes que te estimo, te aprecio, te quiero. No eres mi padrino, pero eres mi amigo, pero te aprecio, te estimo mucho, ¿no? Amigo, te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias, Saúl, por tu Gracias. Participación en este evento. Igual que Julio, nos has honrado mucho de veras con tu participación, por habernos cedido parte de tu valioso tiempo en el ayuntamiento, en tu trabajo, en tus labores. Gracias. Y por supuesto, a mi querido amigo Jorge Miranda, que tengo también muchos años de conocerlo, a sus hermanos, a su familia, con mi aprecio y estimación. Maestro Jorge, gracias por haber participado en este evento de políticas públicas en nuestra querida alma mater, en nuestra Unidad Académica de Derecho. Gracias al señor director de la Unidad Académica de Derecho, el doctor Raúl Federico García Pérez, la doctora Valverit Murga Rodríguez, también por su invitación. Gracias a ustedes por su participación, y nos vemos en el siguiente Foro Internacional de Políticas Públicas. Que tengan una excelente tarde. Ya empezamos de mañana, ya está tarde, bueno, así se va el tiempo rápido, ¿verdad? Y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por todos y nos vemos para la próxima. Le agradecemos a los presidentes municipales de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas de la capital su participación en este Foro Internacional de Políticas Públicas. Muy agradecidas. A continuación tenemos la presentación del doctor David Montes, que me voy a permitir dar lectura a su currículum. Es licenciado en Derecho, maestro en Análisis Político y Medios de Información, abogado y con maestría en Análisis Político y Medios de Información por el Tecnológico de Monterrey, con experiencia de más de 20 años en comunicación institucional y corporativa, relaciones públicas e institucionales, con experiencia internacional y docente. Actualmente es consultor independiente y profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, donde también ha colaborado como jefe de prensa y director de comunicación de la EGADE. Además, colaboró en Gobierno de Nuevo León como coordinador de imagen y publicidad en la agencia de comunicación Alatraqui 2020, como director de planeación estratégica, en Vitro como gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social, y ha sido consultor y asesor en compañías políticas para diversos partidos políticos y candidatos. Editorialista en el diario NTR de Zacatecas y colaborador editorial en otros espacios. La ponencia que tendrá bien compartirnos tiene como título Comunicación y Política Pública, Perspectivas de Transformación. Por su participación, muchas gracias. Le cedemos la voz. Buenos días, un saludo a todos los participantes del tercer foro de política pública organizado por la Unidad Académica de Derecho de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un abrazo, un saludo a todos los amigos allá en Zacatecas, a todos los alumnos, a todo el equipo docente, el equipo de profesores, de investigadores. Y bueno, pues empiezo rápidamente con lo que vienen siendo los agradecimientos. Primeramente, pues ya lo comentaba, a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, a su Unidad Académica de Derecho, al rector de esta máxima casa de estudios de aquel estimable estado de Zacatecas, al doctor Rubén Ibarra Reyes, también al director de la Unidad Académica de Derecho, al doctor Raúl Federico García Pérez, y a todo el grupo multidisciplinario de docentes investigadores en políticas públicas de la Unidad Académica de Derecho de la UAS,
y principalmente a la doctora Valverit Murga Rodríguez. Un saludo, doctora. Muchas gracias por la invitación, le agradezco muchísimo. Y también, pues, no menos estimable para mí en lo personal, mi buen amigo el doctor Felipe Andrade, quien también entiendo que está en el comité, en el grupo de organizadores de este tercer Foro Internacional de Políticas Públicas. Ya dieron alguna reseña sobre mi hoja de vida, mi vida curricular. Yo soy abogado. Tengo una maestría en análisis político por el Tecnológico de Monterrey, abogado también del Tecnológico de Monterrey, egresé en el 2000. Y para mí la comunicación, por eso esta perspectiva, este enfoque que le quise dar a mi ponencia, a este diálogo que quisiera tener con ustedes, a esta plática, es comunicación y política pública, aportar algunas perspectivas de transformación. A final de cuentas, para bien y para mal, la comunicación en estos últimos meses y prácticamente desde que inició el actual gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador en 2018, ha sido un vaivén de diversas cuestiones que en momentos no atinamos a comprender, sí atinamos a percibir. Creo que debemos partir de una perspectiva más o menos bien calibrada y educada, y no hay otro lugar mejor que una universidad para hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Antes que nada, quiero enumerar brevemente algunas de las diversas perspectivas sobre las que se puede abordar este tema, ¿sí? Todas las posibilidades que nos da el tema. Yo, de hecho, detecto dos grandes, habrá más. Se puede abordar este asunto desde la perspectiva de la comunicación como un proceso educativo y cultural de la política pública ante y para el ciudadano. Esto es un proceso fascinante y amplio, pero no sería posible agotarlo en una sola conferencia, ¿no? Hay varios autores que lo han abordado apasionadamente, como el brasileño Luis Roberto Alves, y el gran maestro portugués Boaventura de Sousa Santos, este último en sus trabajos sobre la descolonización del saber. Otra perspectiva es desde la llamada crítica, como la de Jürgen Habermas, del uso de la comunicación estratégica no como medio de mejora, sino de perpetuación del poder, utilizando las herramientas de la comunicación como medios para fines, a veces incluso en momentos perversos. Y como estas dos, hay muchas otras más. Ahí yo me permito proponerles una perspectiva de transformación de acuerdo a los tiempos que no están próximos, sino que ya están entre nosotros. Es decir, si algo aceleró esta pandemia, lo que nos tiene platicando aquí a la distancia y por medio de estos medios, por medio de videoconferencias y por medio de internet propiamente, es que nos llega a plantear la urgencia de replantearnos, de reflexionar sobre nuestra forma de ser ciudadanía. Y la política pública parece, en momentos algunos la juzgan como más un quehacer de los que la hacen y de los que la ejecutan, y desde luego también de los políticos en momentos, ¿no? ¿Qué remedio? Pero la política pública es todo un menester y amerita un gran involucramiento del ciudadano. Eso ya es hasta cliché, ¿no? Es obvio. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tipo de ciudadano? ¿Cómo gira la política pública en torno a ello? ¿Y cómo la comunicación puede ser un factor relevante de transformación? Sobre eso quiero platicar hoy. Yo me permito al respecto proponerles una perspectiva de transformación y pregunto, ¿cómo valorar lo que viene sucediendo en general en todo el mundo y específicamente en México desde hace ya varios años, pero más específicamente desde febrero o marzo del 2020, pandemia? Aunque este tema ya venía desde antes, ¿sí? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en 2018? ¿Sí? Verano del 2018. Y, bueno, es evidente, una nueva opción política, un nuevo proyecto de nación, una llamada o autodenominada cuarta transformación, llegaron al poder, ¿sí? Y aquí sí, más allá de lo polarizantes que puedan ser tanto el gobierno como la comunicación de López Obrador y la 4T,
Desde mi punto de vista, debemos situarnos en un nuevo paradigma de ciudadanía para poder asumirnos como transformadores, o otra vez, válgame el cliché, como agentes de transformación. Es una expresión muy, muy, muy afortunada, muy bien hecha. Agentes de transformación. El problema es que ya se ha vuelto cliché. Entonces, cuando dicen, no, es que los muchachos o las universidades son agentes de transformación, está tan sobado el término que muchas veces pierde mérito, pierde efecto comunicacional. Es triste, pero es verdad, ¿no? A final de cuentas, ese es uno de los objetivos más puros de la política pública: transformar entornos para el bienestar ciudadano, ¿sí? Entonces, antes de situarnos en una perspectiva comunicacional constructiva para estos tiempos y para el futuro, quisiera primero que nos ubiquemos en dónde estamos parados respecto de lo que es ser ciudadanos, ¿sí? Y no quisiera aburrirlos con teorías cívicas, porque pues eso ya no, si acaso enumerar dos o tres perspectivas de las más recientes y más viables, ¿sí? Pero a final de cuentas, más allá de que no quiero aburrir con teorías y esas cuestiones, sí soy un convencido, y creo que mis compañeros profesores también, de que este tipo de foros, ¿sí?, cumplen su cometido si siembran algo que es básico del pensamiento universal, del pensamiento universitario, que es la duda, la maldita duda, la condenada duda. Esa debe estar siempre ahí entre nosotros, ¿no? Y al margen de que desde mi experiencia pudiera proponer algunas recomendaciones para hacer de la comunicación un instrumento transformador de nuestra forma de hacer y ejecutar políticas públicas, me daría por bien servido si aporto al menos uno de varios elementos de análisis y de crítica. Sí. Y aquí quisiera, ¿cuál es la primera perspectiva que les propondría respecto de todo esto? Una perspectiva de transformación donde la comunicación humanice y combata la deshumanización. Es decir, suena obvio, ¿no? A estas alturas de la vida, a estas alturas de la historia, principios del siglo XXI, segunda década del siglo XXI, y venirle a decir a un foro de política pública en una universidad en Occidente que debemos humanizar a las personas, la respuesta es sí. La respuesta es cada vez más urgente. Porque a final de cuentas, lo que ha estado sucediendo en los últimos años, sobre todo en los últimos 10, 12 años, ha deshumanizado. México es una muestra de eso, como la Colombia de los 90s, que cayó en un descontrol, pues prácticamente de facto pues total, por el control que llegaron a tener el crimen organizado de las instituciones del Estado colombiano. Pero como por acá no estuvimos o no estamos, no hemos estado muy lejos de un fenómeno tan, tan difícil, tan lacerante y tan deshumanizante. Tan deshumanizante. Volver a los básicos. Hace 6.000 años, no todos los seres humanos eran personas. De hecho, el vocablo o la expresión ciudadanía estaba ligado a la pertenencia del individuo en cierta calidad nobiliaria, incluso para ser considerado ciudadano. De hecho, no existían ciudadanas. La ciudadana llegó muchos siglos después, de hecho hace no pocas décadas, en una perspectiva correcta histórica, ¿no? La mujer estaba, su destino político, su destino ciudadano estaba ligados a su emparentamiento con un ciudadano, con un hombre. El sufragismo y todos los movimientos de emancipación femenina llegaron siglos después. No todos los seres humanos eran personas. También estaban los esclavos. Y dependiendo de cada cultura, esto se recrudecía más. Incluso estaban los esclavos y los libres, estaban los ciudadanos y los no ciudadanos, estaban los hombres y las mujeres. Y dependiendo de otros factores y de circunstancias específicas de la cultura en cuestión, muchas veces el ciudadano no,
algunos entran en el desconcierto total. Sé que a los abogados no les conflictúa mucho, porque la llamada personalidad sabemos que está condicionada en ciertas cuestiones, están los estados de interdicción, etc. Pero hace 6.000 años, no todo ser humano era considerado persona. No todo ser humano tenía personalidad jurídica. No todo ser humano tenía derechos. ¿Sí? Y hace 6.000 años, no todo ser humano estaba humanizado. Ahorita, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya tenemos que es una obligación que los seres humanos sean considerados personas. ¿Y cuál es la clave en esto? Cómo el alienamiento de la comunicación, no solo la comunicación política, ha deshumanizado al prójimo. Y eso es bien preocupante. Eso es terriblemente preocupante para efectos de lo que nosotros necesitamos comprender. Para efectos de que las políticas públicas puedan llegar a ser eficaces en cualquier entorno. ¿Sí? Lo primero es una perspectiva de transformación de nuestra propia mentalidad, en donde humanicemos, nos humanicemos y combatamos la deshumanización. ¿Qué es combatir la deshumanización? Y en esto va a sonar un poquito o un muchito moralizante. A final de cuentas, el autocontrol es lo único que nos va quedando en el entorno de sociedades liberales y posliberales, en donde los liberales pugnamos siempre porque no haya limitación a los derechos civiles y a los derechos políticos. En este caso, los derechos civiles, concretamente la libertad de expresión. Yo determino lo que yo quiero decir. ¿Sí? No permito, no debo tolerar y no debo permitir que se generalice en la sociedad en la que yo habito un entorno en el que alguien más pueda decir lo que yo o dicte lo que yo puedo decir. Entonces ahí pues que entre el autocontrol. ¿Y qué sigue para nosotros? Híjole, pues sí, autocontrolarnos, y suena bien moralín, pero no hay otro camino para humanizarnos, porque la contraparte es lo que está sucediendo, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, en donde el insulto es tan cotidiano, la diatriba, el escarnio, está tan normalizado que perdemos toda perspectiva de lo que debería ser lo correcto. Y digo lo correcto no con un rollo, no con una perspectiva moralizadora, censora, sino con una perspectiva que nos humanice. Sencillamente que nos humanice. Si no estamos preparados para... Ahora sí que el que se lleva se aguanta, ¿no? Es lo que se dice en redes y en la vida, ¿no? Si no estamos preparados para una perspectiva en la que aguantemos, pues no debemos estar en las redes. Y hay quien dice, pues perfecto, no me meto y ya. El asunto es que las redes sociales, desde su propio ámbito, desde su propia perspectiva, sí condicionan, sí mediatizan mucho del quehacer público. Y ya los medios tradicionales o los medios mainstream ya hacen eco de lo que está sucediendo en las redes, hacen eco de lo que vienen siendo los trending topics y todo esto. Y triste es cuando el trending topic del día o de la semana fue el escarnio a una persona por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser lo que es, o por las ideas que tiene. ¿Sí? Y a veces sucede. No lo dicen tal cual. No insultan a una persona por su religión, por su preferencia sexual, por el color de su piel. La insultan. Lo que está detrás de eso... Sí, lo que está detrás de ese insulto, de esas ganas de quererlo insultar o de quererla escarnecer, es todo lo que ya les dije, todas sus características intrínsecas. Y eso es un problema.
¿cómo poder humanizar nuestro entorno inmediato, es decir, nuestra interacción en redes, por ejemplo? Estar conscientes de que todo insulto y toda campaña de escarnio deshumaniza. No voy a empezar con los políticos, porque muchas veces los políticos promueven este tipo de deshumanización, pagan este tipo de deshumanización, pagan gabinetes de comunicación para que en un ejército de bots, pagados desde aquí, ordenados desde aquí, pero organizados en cualquier parte del mundo, China, India, etcétera, Kazajistán, etcétera, empiecen a atacar a un contrincante. Dejemos de lado a los políticos por un momento y pensemos en la perspectiva de los de las personas comunes y corrientes, que también habitan las redes sociales, tienen cuenta en ellas, interactúan, reciben metralla y dan metralla, ¿no? Debemos humanizarnos. Debemos buscar esta perspectiva humanizadora para poder aspirar a un conjunto, a una serie de a una interacción humana que nos haga ciudadanos más viables. Otra perspectiva. Una perspectiva de transformación donde se fomente la solidaridad. Es muy importante. Es clave. ¿Sí? De hecho, esa es la siguiente generación de las llamadas perspectivas ciudadanas, donde se empezó con la perspectiva la ciudadanía liberal, la ciudadanía republicana, y ya más recientemente la llamada ciudadanía las ciudadanías comunitaristas, las ciudadanías multiculturales y las llamadas ahora las ciudadanías posnacionales, el cosmopolitismo cívico, pero quisiera detenerme, bueno, todos estos elementos que son una perspectiva, un enfoque académico 100%, en los años más recientes han caído en la importancia de entender que nos urge ser solidarios. Ese individualismo donde yo camino solo, yo voy solo, no es un individualismo, no es una perspectiva que nos haga viables. Y ligándolo a mi punto anterior, a la perspectiva que planteaba o que proponía anteriormente, es un individualismo que luego puede tender a deshumanizarnos. Es trágico que vivimos en vecindarios donde a veces no conocemos ni siquiera al vecino de al lado. A veces sí. Pero también, no deja de ser menos trágico que no conocemos o sabemos muy poco de nuestros vecinos a 3 o 4 casas de la nuestra. O a 3 o 4 pisos si vivimos en un multifamiliar. La solidaridad es ya no solo es importante, sino ya desde la perspectiva pandémica, de una sociedad pandémica, o que vive en una pandemia, o que vivimos ahora sí que alertas a decir, ¿saben qué? Oleada, se están duplicando los contagios, tenemos que disminuir los aforos, váyanse para la casa, y solamente se permite que estén activos y abiertos los establecimientos con actividad esencial. Y ahí vamos todos al encierro. Esta perspectiva, citando al clásico, el presidente, cuando dijo que la pandemia nos había caído como anillo al dedo, habría que determinar con relativa exactitud qué quiso decir él con eso.
pero sí nos cayó como anillo al dedo desde la perspectiva de la de la urgencia de ser ciudadanos solidarios, ¿sí? ¿Por qué ganó López Obrador? ¿Solamente ganó porque ofreció programas sociales? ¿Tenemos en tan poco la inteligencia, la capacidad de la gente de dimensionarse? ¿Sí? Sería no solo bueno, sino hasta altamente responsable hacer estudios de opinión sobre el concepto colectivo de solidaridad. Y la verdad hubiera estado fabuloso conocer la estadística de la misma pregunta con pandemia y sin pandemia o antes de la pandemia. Una pregunta tan sencilla como, tal vez como decir, ¿qué tan importante es desde su perspectiva la solidaridad con otros seres humanos? ¿Sí? ¿Qué tan importante es desde su perspectiva ser responsables o preocuparnos por la salud del prójimo? ¿Sí? ¿Uso mi tapabocas? No uso mi tapabocas. A final de cuentas, el tapabocas se usa para proteger al otro, no para protegernos a nosotros. Está comprobado, o la ciencia ha aportado criterios e investigaciones donde dicen que me está interrumpiendo aquí un pajarraco, perdón. Donde el que usa el tapabocas es para proteger, es para que el que está contagiado, el que trae el virus del COVID, no contagie a las personas que no lo tienen, ¿sí? Ese es su primer efecto, su primer propósito, ¿sí? Y esto es una cachetada al individualismo si lo vemos correctamente, ¿sí? Ahora bien, estamos en un foro de política pública organizado por una escuela de derecho, ¿sí? ¿Dónde asociamos de manera práctica la importancia de la comunicación y la política pública? O más claramente dicho, ¿sí? ¿De qué nos sirve la solidaridad como meta de política pública? ¿De qué nos sirve la comunicación como un factor de transformación? ¿Sí? Una vez más, viene a ser evidente la necesidad de ser ciudadanos solidarios. Ya vimos que con la perspectiva de yo me forjo mi propio destino, yo soy yo en mi individualidad, yo camino desde mi propia perspectiva o desde mi propia convicción a mi propia prosperidad. No me importa el destino o la suerte de los demás. Si algo nos ha quedado claro desde el año 2009... para aproximadamente 2008 más o menos a los mexicanos, en cómo se ha venido recrudeciendo la violencia, es precisamente porque ha privado la perspectiva individualista, ha privado entre nosotros la perspectiva individualista. ¿Dónde asociamos de manera práctica la importancia de la comunicación y la política pública? Es decir, ¿de qué nos sirve la solidaridad como meta de política pública? ¿De qué nos sirve la comunicación como factor de transformación? ¿Sí? Bueno, primero, nomás tener claro el factor apremio, ¿no? ¿Sí? El cultivo de nuevos de valores, no nuevos, pero de retomarlos con relativa seriedad, ¿no? ¿Algún mérito pudiera llegar a tener este nuevo gobierno, este gobierno que tiene 3 años ya en el país? Es que ha retomado algunas cuestiones que sí eran necesarias, ¿no? La solidaridad es una. Esta cultura, esta importancia del pago de impuestos, o sea, ver que la población vea que los grandes potentados, los grandes empresarios están pagando impuestos, es positivo. A la larga es muy positivo. Y algunas cuestiones de igualdad que no son exclusivas de este gobierno, ya venían siendo planteamientos de un despertar social que ya tenían varios años muchísimo más atrás, ¿no? Colectivos feministas, otros grupos, ahora sí que otros grupos de interés, ¿no? Pero al margen de eso, sí llegamos a ver la necesidad de un cambio en la mentalidad, por ejemplo, de los servidores públicos. Y aquí, tan amplio o tan delgado, tan estrecho como queramos hacer el término,
para nuestros efectos. Ampliemos el término y situémonos un poquito en tiempo-espacio. Sucedió año 2018, diciembre, entra López Obrador al poder. Y todo el 2019 empezaron los ajustes y desajustes. Cambios en sueldos, recortes, modificaciones a condiciones laborales. Y aquí no estoy hablando de los consejeros del INE. Bien podrían entrar, pero no. Hablo del empleado de gobierno, del servidor público, de niveles medios hacia abajo. El presidente empezó al revés. No era del todo malo lo que él pretendía. Su premisa de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es una perspectiva muy poderosa. Válida, no válida, habrá quien diga, sobre todo al que le quiten un sueldo de 150 mil, 180 mil pesos, pues va a tener dudas serias sobre si esa premisa debería ser válida. Porque ahí entran otros factores. ¿Sí? Si no me lo pagas aquí, entonces me voy a la iniciativa privada y te vas a privar de mis grandes aptitudes y de mi gran competencia, de mi alto nivel de competencia. Sobre todo después, desde que al inicio de la pandemia dicen, pues ve, intenta ganar eso en la iniciativa privada. Tal vez resulte más difícil de lo que crees que alguien te lo llegue a pagar. Pero bueno, cuando digo que el presidente empezó al revés, comunicacionalmente así fue. El presidente pensó que la mañanera iba a ser suficiente para crear conciencia en los empleados burocráticos, en los empleados del Estado. Y no fue así. Lo óptimo hubiera sido iniciar una especie de campaña de concientización del servidor público para entender cambios inminentes. Esto va a ocurrir quieras o no lo quieras o no. Esto va a tener consecuencias positivas para el país, a la larga para ti, a la larga para el lugar donde tú estás trabajando. Definitivamente los ajustes planteados demandan un sacrificio, es decir, habrá gente que ahorita está, que cuando termine todo este proceso de ajuste ya no va a estar. Generar certidumbre con información concreta, de tal manera que si el, por decir, por inventar, si el que ganaba 120 mil pesos mensuales iba a ser de los empleados cuya plaza o cuyo puesto iba a resultar estudiado, de tal manera en donde a lo mejor se le iba a rebajar el sueldo o desaparecer su puesto o lo que sea, pues mínimo ya esa persona y todas las demás iban a partir de un supuesto de certidumbre, y eso no ocurrió. Y el precio de eso fue que no hubo una hablando lo más constructivamente posible, no hubo una perspectiva de transformación para la política pública, para los empleados del gobierno. Llegó después, y eso fue un problema. Y eso fue un problema porque el gobierno es muy grande, ¿no? Y aquí entraba la paradoja del gasto, ¿sí? ¿Cómo anuncio que ya no voy a gastar o que voy a gastar menos? ¿Y cómo le transmito una mística de servicio y una nueva mentalidad en el servicio público a la luz de a raíz de este nuevo gobierno? Pues necesitas una campaña. Pues sí, pero las campañas cuestan. Pues sí, pero necesitas una campaña. Entonces está bien, es paradójico decir, hablaremos de austeridad en un entorno en el que no debes gastar ni siquiera en hablar de austeridad. Y ese fue uno de los grandes problemas. No fue un problema menor, porque generó muchas formas de incertidumbre. Y a final de cuentas, valdría la pena preguntarle a los empleados del gobierno federal, no solo del federal, pero específicamente o al menos del federal, qué opinan de lo que se han venido desenvolviendo y desempeñando el gobierno de López Obrador. Tienes que el Financial Times te dice
que López Obrador es un presidente altamente popular. Tienes la popularidad del presidente en otros medios, incluso nacionales de comunicación, mainstream, incluso en medios que no son afines al presidente ideológicamente, que reconocen su popularidad. Al respecto, ¿qué tenemos? Que incluso los empleados de gobierno que hace 3 años partieron de la incertidumbre, no recibieron este tipo de campañas. Y a final de cuentas, estuvieron dolidos, sí, e incluso en la mayoría de los casos con razón de estarlo. Esos mismos empleados forman parte de esa población que tiene a López Obrador en un alto nivel de popularidad. Y eso también que te acarrea el hecho de que el ciudadano es objeto, recibe el servicio del trabajo de estos ciudadanos, empleados del gobierno. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? A que la percepción no es tan negativa, ¿sí? Y al respecto, hay una trampa bien peligrosa, que es, ¿cómo le haces para contradecir o para cuestionar al éxito? Es decir, si el presidente es popular, entonces eso quiere decir que todo lo que ha hecho ha estado bien, ¿no? No. La suma le favorece, ¿sí? Pero a final de cuentas, cuando yo ejemplifico esta falta de comunicación desde una perspectiva transformacional, implica que en el corto plazo parece ser que la situación está controlada, está estable. Pero si queremos transformar al país en un país que desde los diseñadores, ¿sí?, de políticas públicas de transformación, los ejecutores de dichas políticas públicas de transformación y los destinatarios de estas políticas públicas de transformación deben empezar a ejercer primero su visión ciudadana pública con una actitud renovada, con una actitud ahora sí que transformada, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Precisamente al hecho de qué tipo de ciudadano aspiro a ser para ser un ciudadano transformador. Olvidémonos por un momento de la 4T, como la llamada cuarta transformación, porque esta cuarta, esto trasciende incluso la 4T, esta capacidad de ser ciudadanos con una perspectiva más solidaria, más participativa y con una perspectiva incluso comunitaria también, ¿sí? Ya decíamos hace un momento, debemos humanizar el debate, que la perspectiva comunicacional que ejerzamos o que vivamos o que consumamos tienda a humanizar. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues debate, pero no insulto. Discusión, pero no escarnio. Esto es bien difícil porque pues eso le va a quitar lo divertido a las redes sociales como el Twitter. Pero no hay otra forma, porque lo contrario deshumaniza. ¿Sí? Ya transitamos, hemos transitado desde hace 80, 90 años incluso de la ciudadanía liberal a la ciudadanía republicana a una, que ahorita ya más contemporáneamente, una ciudadanía comunitarista. Y luego ya otra, la diferenciada, la llamada ciudadanía multicultural, el cosmopolitismo ciudadano, etc. Pero a final de cuentas, a ti, compañero alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿cuál es el entorno que te interesa? Y eso es ese es el gran punto al que tenemos que llegar el día de hoy. La palabra ciudadanía está ligada a ciudad. ¿Somos ciudadanos mexicanos? Sí, pero somos ciudadanos de Zacatecas. Yo resido en Monterrey ahora. Mi lugar de residencia es Monterrey. Tu lugar de residencia es Zacatecas. Esto no debe tender hacia una llamada balcanización, a hacernos políticamente, localistamente rancios, envidiosos, xenófobos o nada de eso.
pero sí a desarrollar esta misma convicción en torno al lugar en donde vivimos y a las personas que nos rodean. Una perspectiva de transformación es precisamente el hecho de que la política pública, entendida como el diseño de una acción colectiva, de una acción intencional, ¿sí?, en donde no solo es aspiramos al resultado de lo que nos va a dar la política pública, sino al viaje, sino al camino en donde todos juntos la diseñamos, la ideamos, la dialogamos, ¿sí? Eso tiene que ver en gran medida con la importancia de que seamos ciudadanos transformados. ¿En qué? En hombres y mujeres, en personas más humanas. Válgame, en personas. Ya decíamos hace un momento, al mero principio de esta ponencia, de esta plática, que hace miles de años no todos los seres humanos eran personas. Había una diferenciación cruel. ¿Sí? El ser humano era humano, comía, y tenía aspiraciones incluso a cuestiones abstractas como la belleza, al amor, odio. Pero con todo y eso, en aquella época, había seres humanos que no eran personas. Estaban diferenciados en hombres, mujeres, ciudadanos, no extranjeros, ¿sí?, esclavos, libres. Ahorita se supone, y al decir se supone no lo digo con una diatriba o una crítica nada más por criticar, sino debemos tener esta misma vocación humanizadora. A eso debemos aspirar. Ahora bien, ya me enfilo hacia una conclusión. La comunicación debe, el diseño de las políticas públicas, ¿sí?, y la discusión de las políticas públicas debe pasar forzosamente por una comunicación franca, solidaria, abierta, humanizante, respetuosa, ¿sí?, y debe pasar, pero no, y aquí está la clave para alumnos, para universitarios, estudiantes, abogados en ciernes, y para una comunidad académica. Y aquí es donde entra lo interesante. Todo lo que dije, pero no aburrida. No tiene por qué ser aburrida. Y esa es la gran trampa de lo políticamente correcto e incorrecto, o de lo divertido y de lo no divertido. Aspiramos a una comunicación que tenga todas estas características, entonces mucha gente dice, pues estás describiendo una interacción y una comunicación que sea aburrida. No, no necesariamente. No, no necesariamente. Poco divertida, tampoco necesariamente. Pero sí debemos aspirar a una interacción humana, a una interacción ciudadana y social, en donde logremos divertirnos, reírnos, ¿sí?, disfrutar de los estímulos artísticos, del humor y de todo esto, sin necesidad de deshumanizarnos. No es tan difícil como suena, pero no, sí requiere un esfuerzo, sobre todo el esfuerzo inicial de la costumbre, ¿sí? Y a final de cuentas, hacia allá debemos ir. Enarbolar una política pública de comunicación con estas características, no lo sé, no estoy seguro. No estoy seguro. Pero sí es importante generarnos la duda. ¿Y cuál es la duda? De la que hablé al mero principio. ¿Estoy comunicándome bien? ¿Estoy consumiendo la comunicación correcta? ¿O una comunicación que va a humanizar a mi prójimo? ¿Estoy tendiendo hacia una ciudadanía solidaria? Y hablo de solidaridad, y aquí no creo que quepan las divisiones ideológicas. Yo creo que tanto el ciudadano de izquierda como el ciudadano de derecha puede entender la importancia de la solidaridad. Tal vez hace año y medio, casi 2 años, antes de la pandemia, eso no podía no estar tan claro. Pero después de la pandemia y de todo lo que nos ha apremiado,
No hay de otra. O sea, nos queda claro que no hay de otra. Vamos a dar a los mismos hospitales. Y salimos o no vivos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál debe ser nuestra máxima aspiración como abogados, como ciudadanos que discuten el desarrollo de una o de varias políticas públicas que vayan a ser de provecho para nuestra sociedad, ¿sí? Aferrarnos a una perspectiva debidamente local, debidamente solidaria, y entendernos también parte integrante de un entorno muy grande, bastante global. Entender también la importancia del compromiso verde, que es un tema de creciente interés. Hay que tener cuidado con la ideologización de lo verde. Hay que tener cuidado con una serie de factores. Y la comunicación en ese sentido debe ser muy crítica. Por dar un ejemplo, muchas veces las políticas verdes, por ejemplo en mi ciudad, en Monterrey, los gobiernos las transforman en permisos para contaminar, ¿sí? Entonces vamos a incentivar el hecho de que no contaminen cobrando menos impuestos, y al que contamina más, pues se le pagan más impuestos, pues se le da esta, es decir, le estamos dando permiso al contaminador de contaminar, nomás con que pague, y eso hay que cuidar esa parte. ¿Sí? Por dar un ejemplo, es decir, cuando vengan este tipo de políticas públicas, verlas y analizarlas desde la perspectiva solidaria, desde la perspectiva humanitaria, humanizadora, para que sean políticas públicas que sean sostenibles a mediano o largo plazo y también que sean eficaces, ¿sí? Y en ese viaje ir juntos, propiciándolo en todas las esferas de interacción. ¿Y por qué lo comento? Porque hoy más que nunca la política pública, hoy más que nunca la política, hoy más que nunca la discusión pública está democratizada gracias a las redes sociales. Ustedes pueden subirse con facilidad, nosotros podemos subirnos con facilidad a alguna discusión. Y esto nos da un poder como pocas veces lo habíamos tenido antes, pero también una responsabilidad. Entonces, pensemos en función de este desafío. Pensemos en función de una la generación de políticas públicas que pasen por el rasero de una comunicación humanizante y de una comunicación solidaria. Debemos ser aspirantes a ciudadanos mejores, ¿sí? Mi generación está haciéndolo e intentándolo, con fracasos terribles y con logros en momentos magros. La de ustedes va empezando. La de ustedes va empezando. Y hay mucho por hacer. Les agradezco mucho esta oportunidad a mis amigos de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a ustedes su atención. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor David Montes, por su participación el día de hoy. Les agradecemos su participación el día de hoy, que nos hayan seguido a lo largo de esta transmisión. Los esperamos el día de mañana para concluir con los trabajos del Tercer Foro Internacional de Políticas Públicas. Gracias. Gracias. Buen día.